poner el en vivo ahorita ahí. Estimados amigos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Primeramente le damos gracias a Dios por tenernos un día más acá presentes, trasladándoles un poco más de los conocimientos que día con día vamos adquiriendo cada uno de los instructores de CEDECAP Guatemala y CEDECAP Quetzaltenango. El día de hoy les traemos muchas sorpresas, así que por favor, muy atentos ahí a las personas que ya están conectadas, reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de CEDECAP y pues vamos a ir presentándonos. Pues una de las mejores sorpresas que hay el día de hoy es que el día de hoy va a estar acá con nosotros nuestro querido amigo Eric Mazariegos. Buenos días, Eric, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Abner, de veras, agradecidísimo con Dios primero y bueno, con CEDECAP que nos da la oportunidad de compartir con CEDECAP Guatemala el día de hoy aquí en Zona 9. Bienvenidos de veras a todas las personas que ya están conectadas y bueno, algo que tenemos que hacer, Abner, es compartir este live y bueno, vamos a, ya vieron nuestros gorritos navideños y bueno, estamos dándole la bienvenida también a la temporada navideña acá a CEDECAP con productos maravillosos de la temporada navideña, algo que todos ustedes están esperando. Créanme, el día de hoy tenemos unas recetas fabulosas, muy fáciles, muy sencillas, Abner. Excelente, así es, claro que sí, Eric, y bueno, pues toda la razón ahí en la descripción del video, tenemos ahí la guía para que usted pueda participar en un sorteo de una pesa digital, la cual vamos a estar sorteando el próximo curso, así que muy atenta, por favor, váyase a la descripción y ahí le vamos a estar dando las indicaciones de cómo poder participar en este sorteo fabuloso. Así que, Oscar, también buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás? Gracias, Samuel, sí, buenos días, esperamos que todos estén bien, estamos esperando que vayan subiendo estas personas que nos siguen sintonizando día a día, ¿verdad, Amner? Así es. Como ya lo decía nuestro gran amigo Eric, ya arrancamos una temporada bastante esperada, una temporada que podemos sacarle mucho provecho y para eso estamos nosotros, para apoyarlos, para darles formulaciones, nuevos productos que puedan ayudar a la economía de cada uno, ¿verdad, Amner? Así es, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando los tres instructores, los tres vamos a estar elaborando estas fabulosas recetas, así que no se lo pierdan, y ahí detrás de cámaras, pues por supuesto no se nos va a olvidar, ahí detrás de cámaras está nuestro representante de CEDECAP Guatemala y CEDECAP Quetzaltenango. Buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Buenos días a todos, muy contento de estar el día de hoy compartiendo con todos nuestros clientes estas hermosas recetas que sin duda van a ser un hit esta Navidad. Estamos muy contentos y esperamos sus comentarios respecto a este curso. Pueden encontrar en la descripción del video un link en el cual los va a conducir a una encuesta y con unas preguntas fáciles estarán participando en el sorteo de una pesa digital. Gracias por sintonizarnos y adelante. Así es, Ricardo, muchas gracias por ese saludo. Pues Ricardo Ruiz es la nueva persona que nos representa a nivel de Guatemala, CEDECAP Guatemala y CEDECAP Quetzaltenango, así que para nosotros es un motivo de felicidad que él se encuentre también el día de hoy acá en este maravilloso curso. Y así que pues tampoco nos vamos a olvidar de nuestros queridos amigos y compañeros que conformamos la Corporación Multiinversiones, que de igual forma ahí algunas personas adquirieron su kit para poder trabajar el día de hoy juntamente con nosotros, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo para estas personas también, hermanos nuestros de la Corporación Multiinversiones, y a todas esas personas también que pudieron adquirir estos kits de trabajo para poder trabajarlo juntamente con nosotros el día de hoy. Así que pues el día de hoy va a estar lleno de muchas sorpresas y pues no únicamente vamos a estar sorteando la pesa digital el próximo curso, sino que el día de hoy al finalizar el curso vamos a estar sorteando dos kits nuevamente, kit de trabajo, el cual incluye harina de molinos modernos y algunos utensilios ahí para que usted pueda trabajar estas recetas que vamos a estar viendo el día de hoy allá en casita, allá en su panadería, allá con sus hijos, con toda la familia, para poder disfrutar y darle ya la bienvenida a la época navideña que ya la tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? No, definitivamente, Abner, premios y más premios, ¿verdad? Y qué más, estas recetas son unos
regalos, más que todo para todos ustedes que nos están viendo y que yo sé que ya están siguiendo y listos para el paso a paso que vamos a seguir. Vamos a iniciar ya con las galletas, luego vamos con cupcakes y la decoración, que definitivamente es algo muy importante. No se despegue de esta transmisión porque vienen muchas sorpresas, ¿sí? Claro, hay ahí regalitos y una pesa digital. Sí, sí, eso, yo creo que eso es lo más importante para que usted pueda estandarizar de estos productos que vaya a estar trabajando, ¿verdad? Así que no se despegue del curso del día de hoy, y así que vamos a arrancar con el curso. Vamos a empezar con la elaboración de la masa para las galletas y luego poco a poco pues vamos a ir ahí explicándoles el paso a paso y el procedimiento de elaboración de estos dos productos. Así que vamos a pasar ahorita a ver nuestra formulación y luego ya, pues, ya pasamos a ver el proceso de producción de las galletas. Ok, bueno, yo creo que ahí ya todas las personas que pudieron adquirir su kit, yo creo que ya tienen pesados todos los ingredientes. Las recetas que vamos a estar trabajando son exactamente las mismas que ustedes pudieron observar ahí en nuestro muro de Facebook y pudieron descargarla, ¿verdad? Entonces, la receta de las galletas sería la siguiente. Vamos a estar trabajando en base a harina suave El Gallo Azul. Nuestro porcentaje a utilizar es un 100% y la cantidad va a ser 2 libras. Margarina industrial 50%, 1 libra. Azúcar glass 30%, 9.6 onzas. Sal 1%, 0.32 onzas. Polvo de hornear 1%, 0.32 onzas. Agua o jugo de naranja 12%, 3.84 onzas. Y ralladura de naranja, esto va a ser al gusto, ¿verdad? Usted le puede agregar la cantidad de ralladura de naranja que usted desee. Algo muy importante, Abner, es que si estamos en Quetzaltenango, ¿qué harina podríamos utilizar? Perfecto, Eric. En el caso del occidente tenemos dos marcas y estas marcas son el León y el Oso Blanco. Estas dos marcas las puede adquirir en toda la región del occidente de la República de Guatemala, ¿verdad? Así que esta receta va adaptada para toda la República de Guatemala. Si usted está ahorita en la capital, pues puede adquirir su harina suave El Gallo Azul. Ahora, si no, en el occidente podría encontrar la harina El León y el Oso Blanco, ¿verdad? Sí, es Abner. Yo estaba viendo los comentarios y creo que hay un poquito de problema con la definición de la imagen. No nos preocupemos, esta imagen ya está posteada en nuestro muro de Facebook. Y de igual manera, si ustedes quisieran ya que nosotros se las mandaran, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto se la mandamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahí está ya nuestra receta posteada en nuestro muro de Facebook para que usted la pueda descargar. Es exactamente la misma, las mismas cantidades vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿verdad? Esa es la receta que vamos a estar utilizando para las galletas navideñas. Oscar, ¿me podrías indicar cuántas personas tenemos ya ahorita actualmente conectadas? Sí, Amber, ahorita tenemos exactamente 350 personas, Amber. Excelente, bueno, muchas gracias a todas esas personas que estaban pendientes ahí de estos cursos y esperamos que en el transcurso, como se vaya desarrollando el curso del día de hoy, vayan conectándose muchas más personas todavía, ¿verdad? Y pues también, bienvenidos todos esos comentarios, esos saludos, esas dudas que puedan estar surgiendo durante la producción de estos productos. Con mucho gusto nosotros le vamos a estar ahí resolviendo en vivo y las preguntas pues que por ahí puedan quedar, pues con mucho gusto les podemos ir respondiendo de forma privada. Bueno, de veras, muy importante que usted vaya siguiendo el paso a paso, saque ya su kit. Empiece, espero que ya tenga pesado todos sus ingredientes, harina suave, Gallo Azul, León, Oso. Bueno, entonces yo creería que ya todos están ahí pesando y vamos a ir al paso a paso con Abner, que es el encargado de que va a estar haciendo hoy la masa para galletas, Abner. Así es, Eric, muchas gracias. Y bueno, pues muchas personas creo que se quedaron ahí sin la compra del kit. Les recordamos que este kit lo puede seguir comprando si usted desea hacer estos productos que vamos a estar trabajando hoy. Puede adquirir su kit de trabajo en tienda CDCAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida,
13 calle 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala. Y en el caso de Quetzaltenango, Eric. Bueno, allá estamos en la zona 3 de Quetzaltenango, en la 12 avenida 1-82 de la zona 3 en Quetzaltenango. Ahí muy cerquita de la Cuesta Blanca, muy cerquita del estadio del estadio donde juegan los Super Chivos, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos. Abner, ya tenemos todo pesado, Abner. Ya tenemos todos los ingredientes pesados, únicamente ya para poder empezar y arrancar el proceso de producción de estas maravillosas galletas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos ya los ingredientes que anteriormente les habíamos indicado. Tenemos acá nuestra harina suave, el gallo azul. Tenemos nuestra azúcar glass. Azúcar glass puede ser de la normal, no hay necesidad de que sea un azúcar glass triple A, ¿sí? Tenemos nuestra margarina industrial. En el caso de la margarina industrial, usted puede utilizar también esas barritas de margarina que puede encontrar en cualquier tienda de barrio o bien en el supermercado. Excelente, Amner. ¿Qué es el primer paso que vamos a seguir para que explicarles? En realidad vamos a ir explicando, el procedimiento ya lo tienen posteado. Pero vamos a ir simplificando, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ir simplificando. Esto ya lo hemos hecho. Hay varios procesos para hacer galletas, Abner. Hay varios procesos. De hecho, yo el día miércoles estuvimos haciendo unas casitas de galleta de jengibre. Lo hicimos con un proceso. Hoy creo que es la misma dinámica del mismo proceso, pero hemos hecho otros procesos. Entonces, claro, ojo con eso. No se nos va a confundir. Puede ser de los mismos procesos. Claro que sí, así es, Eric Mazariegos, y lo más importante es de que todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Así que podemos variar quizás ahí en algún poquito, en algún proceso, pero los resultados van a ser los esperados, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí abiertos a poder aprender todos estos tips que vamos a estarles brindando el día de hoy. Siempre hay algo nuevo que aprender, así que vamos adelante. Bueno, ya tenemos acá todos nuestros ingredientes pesados y lo que vamos a proceder es colocar nuestro polvo de hornear sobre nuestra harina suave, el gallo azul. Estos dos ingredientes los vamos a unificar totalmente. Mezclamos, ¿verdad? Definitivamente algo muy importante de este proceso que está haciendo Abner es que el polvo de hornear se integre bien en toda la masa. Claro, es que el polvo de hornear esté bien integradito y que no vaya a quedar solo en una parte de la masa, definitivamente. Así es, Eric. Y bueno, pues, ¿por qué lo colocamos nosotros en la harina? Porque recordemos que es un ingrediente seco también, ¿verdad? Entonces, si el polvo de hornear lo colocamos al centro de nuestra pileta, juntamente con los ingredientes líquidos, corremos el riesgo de que se nos pueda hacer grumos el polvo de hornear, ¿verdad? Definitivamente, así es. Y bueno, vamos a ver cuántas personas ya están listas, ya están presentes, dicen, bueno, profes, ya estamos presentes, y bueno, así como en toda escuelita, diríamos, ¿verdad? Vamos a ver quiénes ya están presentes, quiénes están compartiendo este live, y vamos a estar ahí interactuando con ustedes, haciendo preguntas. Sí. Mucho ojo con eso. Sí, claro que sí, porque tenemos ahí premios también. Vamos a estar haciendo algunas preguntas y la primera persona que responda correctamente se va a estar ganando también un premio. Así que este día va a estar lleno de sorpresas, así que no se despegue de su dispositivo. Bueno, ya tenemos incorporado. A ver. ¿Si se deben cernir los ingredientes secos? No hay necesidad. No hay necesidad de cernir los ingredientes secos. En el caso de la harina y el polvo de hornear, no hay necesidad. Ahora, en el caso de del azúcar glass, en algún momento sí, tal vez nos vamos a tener que, va a ser necesario cernir el azúcar glass porque el azúcar glass trae cierta humedad y por estar empacada, pues se forman algunos grumos. Entonces, sí, en el azúcar glass yo creería que posiblemente pueda estar la posibilidad de tener que cernir el azúcar glass. Bueno, ya tenemos acá unificada la harina juntamente con el polvo de hornear. Vamos a colocar sobre la mesa de trabajo y a su vez vamos a estar realizando una pileta. Esta pileta la vamos a hacer igual con nuestro bol. Vamos a formar bien nuestra pileta. Lo vamos a estar haciendo lo más despacio posible para que las personas que por ahí en casita esté realizando también el producto tenga la oportunidad de ir juntamente con nosotros y no quedarse atrás.
Ya tenemos nuestra pileta formada, entonces vamos a proceder a colocar nuestra azúcar glass al centro. Vamos a colocar toda la azúcar glass al centro. Luego vamos a colocar la margarina industrial. Si hay preguntas por ahí sobre el proceso, por favor háganosla llegar por medio del chat. Algo muy importante, y es que estamos saludando ya a las 300, casi 400 personas ya ahí, ¿verdad? Está Edna Pirir, está Rosita Torres, Heidi Estrada. Bueno, hay variedad de personas y hay una infinidad de comentarios que estamos ahí. Bueno, ¿quién dice presente? Y hay de Zacatepeques, de San Lucas Zacatepeques, hay de varios lugares. Definitivamente eso es lo bonito que nos ha dejado este 2020. Creo que es un año muy fuerte para todos, pero algo de lo que nos ha dejado es que nos hemos reinventado en todo esto de las redes sociales y estamos llegando a más gente, a más personas, a más panaderías, a más pastelerías. Y bueno, estamos entonces dándole la bienvenida a todos. 425, seguimos creciendo, sumando, ¿verdad? Así es. Y no se quede con esto, por favor, dele compartir a este live y va a poder ganar definitivamente muchos premios, sí, el día de hoy. Bueno, yo tengo pendiente un premio, Abner. Ah, sí. Sí, claro, tengo, sí, pendiente un premio ahí, que estuvieron ganando el día miércoles, y fue la dinámica de la dirección de acá de CDCAP Zona 10, ¿verdad? Zona 9, ya estoy yo. Zona 9, ¿verdad? Entonces, la persona ya me contactó y ya le vamos a estar dando su premio. Ok, claro que sí. Bueno, ahí, Alciria Tobar, por favor, nos puede ahí escribir para poder hacer entrega de su premio. Bueno, ya tenemos acá al centro de nuestra pileta azúcar glass, margarina industrial, y vamos a colocar también la sal. Perdón, nos preguntan que si podemos modificar nuestra fórmula y cambiar la margarina industrial, ¿qué podríamos agregarle para esta formulación, si es posible? Bien, bueno, en algunas ocasiones, algunas personas lo que hacen es que dividen la cantidad de grasa en manteca y margarina, esto para reducir costos, pero en este caso reducimos costos, pero bajamos también el sabor de las galletas. Lo recomendable es que pudiéramos usar únicamente margarina industrial. Eric, no sé si nos tendrá por ahí algún consejo. Definitivamente algo muy importante ese que estamos utilizando la margarina. Si ya le agregamos un poco de grasa, en el caso de la manteca, la galleta nos puede salir suave, se nos puede poner muy suave y ya no va a tener ese crunch que es lo que necesitamos en una galleta. Entonces, yo les recomiendo la margarina, la manteca, vienen casi en el mismo costo, no es mucha la diferencia. No. Excelente. Podría ser mantequilla. Sí, podría ser posiblemente ahí mantequilla. La mantequilla todavía nos va a intensificar todavía ese sabor de la galleta, ¿verdad? Pero en este caso estamos utilizando 100% margarina, y lo recomendable es que lo trabaje de la misma forma en que lo vamos a estar haciendo el día de hoy. Bueno, ya tenemos acá nuestros ingredientes. Ahora, con la ayuda de nuestros dedos, vamos a ir incorporando estos ingredientes. Dejamos afuera el jugo de naranja o el agua, y también dejamos afuera la ralladura de naranja. Únicamente vamos a incorporar estos ingredientes, ¿sí? Entonces vamos poco a poco con nuestros dedos. Bueno, y estamos saludando también ahí a Alex Juárez, dice, los escucho más, bueno, ahí se me cortó, pero dice que creo que él escucha perfecto, más alegres, dice, esa es la actitud. Saludos desde Tactic. Bueno, saludos allá a nuestro compañero, y definitivamente, a ver si es el panadero, pastelero, no sé. Bueno, Maritza Saseña dice, ¿la margarina industrial tiene que ser sin sal? La margarina industrial ya tiene un sabor a sal. La única que puede conseguir sin sal es la mantequilla, Eric. Definitivamente, algo muy importante, la industrial, esta viene con el sabor, tal vez a sal, pero no trae sal. Algo muy importante. Y la que usted compra en cajita, esa sí trae un poquito más de sal, ¿verdad? Entonces, esta receta está
lista para usar cualquiera de los dos tipos de margarina, no hay ningún problema. Ana Lu dice, bendiciones, querido chef, gracias por las clases, dice. Excelente. Bueno, ahí saludando a los tres chefs que estamos hoy acá, y bueno, ahí estamos. Leslie, Karen Miranda, saludos desde, ¿desde dónde nos saluda? A ver, Leslie. José Delgado, saludos desde Antigua Guatemala, miren, excelente. Antigua Guatemala, muy buena, muy, muy bonita la ciudad de Antigua Guatemala. Claro que sí, bueno, y esa creo que es una de las sorpresas también, y es que hoy estamos estrenando audio. La semana pasada que dimos paso ya a la temporada navideña con las trenzas de jamón, pues tuvimos ahí algunos ciertos problemitas con el audio, pero esta sorpresa también el día de hoy estamos estrenando audio. Así es, y también estamos saludando a Ana María Betancor, dice... hola desde San José, Uruguay. Hasta aquí Uruguay. Nomás, cerquita. ¿Verdad? Bueno, bienvenida también. Y estamos ahí dándole la bienvenida a Uruguay. También ahí que puedan invitar a las demás personas, a sus amistades, que puedan ver este en vivo. Sí. Lu Estrada dice, presente, siguiéndoles desde Xela. Eso, mi querida Xela, presente, ¿verdad? Lu Estrada, estamos ahí, me llega Lu. Okay, bueno, sí, todas esas personas que nos están viendo y escuchando desde fuera de nuestras fronteras, por favor, repórtense también, les vamos a estar ahí enviando saluditos. Bueno, ya ahorita por el momento ya incorporamos los tres ingredientes que habíamos agregado, azúcar glas, margarina industrial y sal. Ahí hicimos un cremado, ¿verdad, Abner? Hicimos como un cremado, así es, efectivamente, hicimos un cremado, no es un cremado tan laborioso como con azúcar normal, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nuestra azúcar glass pues ya viene fina, únicamente es necesario incorporar y hacer un pequeño cremado, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a agregar nuestro jugo de naranja, todo el jugo de naranja, o si no, pues también sería agua, agua normal, y vamos a colocar también la ralladura. Algo muy importante de la ralladura, Abner, es que no tiene que llegar a la parte blanca del limón o de la naranja en este caso, porque si no nos puede llegar a amargar. Así entonces es. Ojo con eso, por favor, a los que estamos rallando el limón o naranja, solo la parte verde, solo la primera capa, la piel, es la que necesitamos. Por favor, ahí, mucha atención ahí. Sí, efectivamente, Eric tiene mucha razón en ello. Únicamente necesitamos, como quien dice, la pielita nada más, ¿verdad? No tenemos que llegar hasta la parte blanca de la naranja, o si es limón, de igual forma. Porque esto, ya si llegamos a esta parte, pues ya se nos puede amargar un poquito nuestro... nuestra receta. Excelente, Abner y Oscar, vean, ya llevamos a los 500, a las 500 personas, 505 por ahí estamos, y algo muy importante, hay muchas personas que nos están viendo por primera vez el día de hoy. Así es. Entonces, ojo con eso, yo creería a Oscar que sí es muy importante que nos estén viendo por primera vez, porque en ese caso ya... Bueno, me imagino que en vivo. Sí, como bien lo decís, Eric, yo creo que estas personas que nos ven por primera vez son personas invitadas de las personas que ya nos han visto, ¿verdad? Como lo hemos dicho desde siempre, ayúdennos a compartir, ayúdennos a compartir todas estas recetas que les damos para llegar a todos estos rincones, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos ahí saludos de República Dominicana, de El Salvador, de Costa Rica, ahí nos sintonizan desde México, desde varios países, ¿verdad? Así tenemos es. Una persona que se llama Angelu Ninet, que nos sintoniza por primera vez. Dice, no, me gustan sus videos, estas recetas, y más en esta temporada, ¿verdad? Excelente. Desde San Marcos nos saluda, mira. Un saludo hasta el departamento de San Marcos, y bueno, pues yo quiero enviar también un saludo muy especial ahí a mis padres, que ellos están presentes el día de hoy, así que les mando un fuerte abrazo a mis padres, que por ahí ellos han cooperado ahí en gran manera para que el día de hoy yo esté acá también, ¿verdad? Así que, y yo creo que también su familia los están viendo, ¿verdad, Eric? Sí, yo Oscar? Creo que así es, también un saludo a mi familia, que no se pierden
pierden, no se pierden ninguna de las transmisiones que damos. Ellos nos apoyan ahí compartiendo también, ¿verdad, Eric? Yo creo que lo mismo pasa con tu familia. Definitivamente, ahí está toda mi familia, pero especialmente mis tres angelitos, mis tres niños, mis dos nenas y mi pequeño. Ellos no se pierden ninguna de estos transmisiones, y me decían, vamos a hacer galletas, y ellos, yo sé que están haciendo galletas allá en casita. De hecho, ya hicieron su casita de jengibre. Y miren, yo sé que como ellos, hay muchos que nos están escuchando ya hicieron su casita de jengibre. A ver, ¿quién ya hizo su casa de jengibre? Que nos cuenten ahí. Ahí nos pueden escribir diciéndonos qué productos han hecho. También nos pueden mandar las fotografías desde un mensaje privado. Nos pueden mandar las fotos de los productos que han realizado. Y también, si tienen alguna duda o alguna pregunta, nosotros con mucho gusto se la respondemos. Nos pregunta Delmi Luna, ¿a esta mezcla no se le agrega huevo? Vean, a esta mezcla no se le agrega huevo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer unas galletas amasadas. Amasadas. Lo que nosotros necesitamos, tal vez Eric nos puedes apoyar ahí con la figura, con ver las piezas. Vean esta lindura de galletas. Qué bonito, ¿verdad? Así ¿verdad? Es. Vean estos, hay unos pinitos, hay unos renos, unos guantecitos. Bueno, estas son las galletas que en realidad el día de hoy vamos a estar elaborando, y estamos elaborando, Arne. Efectivamente, así es, Eric y Oscar. Bueno, ya tenemos acá ya tenemos cremado aquí los ingredientes. Ahora vamos a proceder únicamente a tener que incorporar la harina y juntamente con el polvo de hornear, y lo vamos a hacer de una forma ordenada. Lo vamos a ir haciendo también poco a poco para que la consistencia de la masa sea la que buscamos, ¿sí? En este caso de amasado, no tenemos necesidad de aplicar demasiada fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es una masa quebradiza, una masa que sea porosita, ¿sí? Entonces, en este caso no tenemos la necesidad de desarrollar el gluten de la misma, así que el amasado va a ser ligeramente y muy despacio, sin aplicar fuerza. Vamos a hacer poco a poco vamos integrando la harina. Algo muy importante, Abner, es que solo integremos la harina en este paso del proceso y que no amasemos, porque puede volver lo que le llama el panadero o el pastelero hulosa la masa, ¿verdad? Correcto. Y no necesitamos que esto pase en las galletas. Efectivamente, Eric, y para que no suceda eso, pues ya les comentaba ahí anteriormente, no vamos a estar aplicándole fuerza a este amasado, únicamente vamos a estar incorporando la harina. Saludos allá, Miriam Sack dice, chef, yo ya hice mi casa de jengibre y me quedó súper bien, gracias por la receta. Que nos mande fotos por ahí. Que nos mande fotos, así es. Vean, solo para completar la respuesta de la pregunta de la ¿por qué no se le integra huevos a esta formulación? Acordémonos que el huevo nos da un ligero crecimiento en nuestros productos, entonces nosotros no necesitamos el huevo porque nos podría interferir o nos podría deshacer la forma de la galleta, ¿verdad? Por eso no le agregamos huevo, y aparte va a salir una galleta más crocante. Recordémonos que el huevo nos va a dar volumen y también suavidad. Entonces, así es. A la hora de quitarle el huevo, eliminamos este tema de que me vaya a distorsionar la forma de la galleta. Correcto, así es, Oscar, y es que el huevo es un emulsificante natural, ¿verdad? Entonces, es por ello que cuando hacemos una receta con huevo, ya sea pan dulce, pues nos va a dar un poquito más de volumen, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta es de que hay muchas formulaciones porque probablemente usted tiene una receta con huevito y le sale muy rico, ¿verdad? Definitivamente la cantidad de huevo es mínima, la cantidad de huevo es mínima, y bueno, en este caso es cuestión de recetas. Así como hay recetas que llevan huevo, hay recetas que no llevan huevo. Esta es una receta muy rica, deliciosa. No lleva huevo, nos ayuda a bajar, tal vez no es mucho el costo, pero sí nos ayuda a bajar costo y nos queda de una forma bien crocante, muy rica, definitivamente. Así es, Eric, yo creo que esta receta de galleta pues está muy bien elaborada, y vean la forma en que estoy amasando. ¿Dónde pueden encontrar la receta, Abner? Ok, la receta la pueden encontrar también dentro de nuestra página de Facebook. La receta fue posteada hace unos días,
Sí, ahora si no, pues en un momento vamos a estar enfocando nuevamente la receta y puedan ahí aprovechar a tomarle una captura de pantalla y guardarlo en su dispositivo. Pero lo más recomendable sería que vaya a nuestro muro de Facebook, busque la publicación y descargue la receta. Definitivamente le queda con más calidad ese pantallazo que le puede hacer desde Facebook y no con la transmisión del día de hoy, pero lo puede hacer también. Vamos a ir a la formulación de nuevo, así un rapidito en lo que Abner está dándole ahí a lo que es el amasado. Y bueno, vamos a estar viendo, dice harina suave, gallo azul, 2 libras, estamos trabajando el día de hoy. Puede ser león, oso o San Rafael en el lado de sur, occidente y el occidente del país. Margarina industrial, estamos trabajando el 1, una libra, es el 50%, ¿verdad? Azúcar glass, estamos trabajando con 9.6 onzas. Y sal, estamos trabajando con el 1%, que equivale a 0.32. ¿Cuánto es esto 0.32? Es 1/4 onza, ¿sí? Ojo con eso. Polvo para hornear, 0.32, igualmente 1/4 onza, está aproximadamente un poquito más del cuarto. Agua, estamos hablando que tenemos 3.84, lo puede sustituir por jugo de naranja, estamos agregándole hoy un jugo y delicioso jugo de naranja. Y por último, ralladura de naranja, que le va a dar ese toque cítrico a nuestra formulación, ¿verdad? El procedimiento ya ustedes lo están viendo cómo se está llevando a cabo. Y para eso también vamos a estar, para la decoración, vamos a estar haciendo un glass real, en este caso, un poquito más suave que el glass real, pero la formulación es la misma. Definitivamente estamos, y ya casi Abner nos tiene la galleta lista, casi lista. Nos pregunta Raquel Guerra, ¿cuántas galletas se obtienen de esta cantidad de mezcla? De esta cantidad de mezcla puede obtener hasta 62 galletas de un peso de una onza. Todo depende del molde o cortador que usted vaya a utilizar. Y también depende del grosor de la masa que usted le vaya a dar cuando la estiremos y realicemos los cortes. Pero si son galletas de un peso, de una onza de masa, le van a salir aproximadamente 62 unidades. Así es. Abner, nos preguntan si nos puedes explicar cuál fue el movimiento que se hizo. ¿Por qué en la receta aparece agua y le agregaste jugo a la receta? ¿Por qué le agregaste jugo? Esto es opcional. Recordemos que hasta abajo decía ralladura de naranja. Utilizamos ralladura de naranja, pero para no tirar las naranjas o los limones, entonces sustituimos la cantidad de agua por jugo de naranja. Definitivamente es algo que podemos hacerle para ponerla más riquita, más deliciosa y que esté más apetecible, diríamos, ¿verdad? Sí, así que va a ser un plus, esto es un plus, definitivamente. Si usted gusta, agréguele agua nada más. Pero en este caso el plus es agregarle. Algo muy importante, conforme el rendimiento, es que si usted va a utilizar este cortador, por ejemplo, le va a dar una cantidad de galletas mayor a que se utiliza este, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Aquí el rendimiento va a ser variable según el cortador que usted esté usando. Nos preguntan, ¿qué grosor es el recomendado para la masa? El grosor recomendado es aproximadamente de medio centímetro o menos de medio centímetro, 5 milímetros aproximadamente. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Ya acá tenemos nuestra masa ya formada e incorporamos toda la harina poco a poco y nos dio esto como resultado, una masa homogénea. Algo que sí, conforme al grosor, Abner, por ejemplo, el día miércoles yo estuve trabajando con un cortador ya más, con un bolillo más profesional, pero tenía grosores, digamos, y en realidad son 3 milímetros lo que se tiene que dejar en una galleta para que le salga así bien, bien bonito.
Efectivamente, Eric. Bueno, ya tenemos nuestra masita y ahora les voy a dar un tip muy importante. Y es que si nosotros venimos y en este momento empezamos a estirar la masa, nuestra margarina está a una temperatura ambiente, por así decirlo, y nos va a costar un poquito la manipulación. Ahora, el tip que nosotros recomendamos es de que podamos empacar esta masa. Ya tenemos nuestra masa aquí lista. La vamos a colocar en una bolsa plástica, vamos a amarrar bien o vamos a sellar bien, y esta misma la vamos a llevar a refrigeración. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo puede conservarse la masa de esta manera? Esta masa puede conservarse hasta más de un mes. Esta masa usted la puede congelar, la puede refrigerar. En mi caso yo la trabajo de la siguiente manera. Yo hago la masa de galleta, la embolso, la pongo en plástico, la sello bien y la dejo en refrigeración, y yo la utilizo hasta el siguiente día. Al siguiente día vengo, saco de refrigeración, la tempero con mis manos y empiezo a estirar y a hacer mis galletas. Si usted no la quiere trabajar de un día para otro, esta masa muy bien la puede congelar también, le puede durar hasta más de un mes. Bueno, Eric y Oscar, bueno, yo creo que ya el proceso del amasado de la masa para galleta ya culminó. Acá tenemos nuestra masita ya en una bolsa. La vamos a llevar a refrigeración, la vamos a dejar reposar unos minutillos. Mientras, empezamos ahora con el proceso de elaboración de los cupcakes. Y para ello, nuestro amigo y compañero Oscar Corado es quien nos va a estar dando esta receta. Así que, por favor, Oscar, adelante. Sí, así es, Amel. Solo vamos a preparar, vamos a mandar unos saludos en lo que yo preparo la mesa para trabajar. Ahí va a estar Eric apoyándonos con los saludos. Bueno, y aquí con nuestro bello árbol, qué bonito, decorado con trigo y con las bombitas de Navidad. Bueno, queremos saludar así rápidamente a todos. Julie Bo, saludos. Julie, Sandra Luna, está Ani María Sánchez. Bueno, ahí está ella también, Heidi Brigitte Schuman, dice, excelente estar aprendiendo de los chefs todos los consejos y tips. Bueno, ahí está Heidi, Anaelis García, dice, Sandy de Morales, Antonieta Varillas, Mónica Román, María José de Vidaure, Carlos Enrique Mérida, Claudia Aguilar, Raquel Guerra. Bueno, hay una cantidad de personas, y discúlpenos si en algún momento no decimos su nombre, porque aquí estamos hablando que tenemos una gran cantidad de lo que son estos comentarios, ¿verdad? Olga Castillo dice, se frizó la imagen, dice, uy, de plano nos quedamos así paralíticos, pero ahorita va a darle ahí, ¿verdad? Vicky Batres, Blanca Caridi, Esther Reidy, Wendy Juanta. Bueno, hay una gran cantidad de comentarios. Y yo quiero saludar hoy también muy, muy especialmente a las panaderías o pastelerías. ¿Sí? Porfa, dígame, mire, soy de panadería tal y quiero, ahí sí que mándeme saludos, ¿verdad? Y díganos de qué panadería o qué pastelería nos está escuchando el día de hoy o nos está viendo. Y bueno, vamos a, de repente se gana una pesa para su panadería o su pastelería, ¿verdad? El día de hoy. Ani María Sánchez dice, ¿cuál es el grosor que se le debe dar a la masa? Bueno, ya les decíamos, va a depender de, aquí es al gusto, pero lo recomendable es de 3 a 4 milímetros de grosor, ¿verdad? Coca Chávez lo está viendo. Ah, bueno, ahí estamos, Coca Chávez, también saludos. Dalis Padilla, saludos chef desde Honduras. Imagínense, Abner desde Honduras, Oscar desde Honduras, nos están viendo, ¿verdad? Sí, así es, Eric, creo que ya nos volvimos internacionales, ya nos han mandado saludos desde España, desde Canadá, desde Uruguay, Argentina, desde Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, ahí tenemos Lili Rojas, un saludo desde Costa Rica, dice. Lili Rojas, también ahí, pura vida, Lili, de veras, excelentísimo, y bueno, vamos a iniciar, Oscar, con el proceso. Bueno, vamos a estar viendo primero la formulación de lo que es este cupcake, que ya lo hemos trabajado con premezclas de molinos modernos, y yo le quiero preguntar a usted, a ver, vamos a ver si usted es
pilas y ya tiene sus apuntes. ¿Cuál es la formulación de la fórmula de premezcla de molinos modernos? A ver, ¿quién? Yo aquí tengo el teléfono y quiero ver quién me responde claramente antes de ver esto, ¿verdad? Antes de ver, Abner, ¿quién me responde? Y formulación en base a porcentajes, ¿verdad, Eric? Definitivamente, con formulación, bueno, habría que también no vamos a ser muy, muy así estrictos. ¿Ya tenemos ahí por ahí, no? No, todavía no. Nadie nos quiere responder la fórmula. Bueno, vamos. Se puede ganar un premio. Yulibo, 6 onzas de huevo, 4 de agua y 5 de aceite. Ahí estamos, sí, o sea, es válida la respuesta. ¿Cómo se llama, dice? Yulibo. Le vamos a dar un premio. 100 puntos, 100 puntos, porque nos acaba de dar la formulación. Pero definitivamente vamos a ir a ver la fórmula para que usted vea cómo es esto. Tenemos la fórmula de galleta ahí. Bueno, la fórmula de galleta para que la pueda ver ahí, pero acá está la de cupcakes, aquí estamos, ¿verdad? Bueno, en este caso hay una variante y ahorita se las explico. Premezcla blanco, vainilla o chocolate, vamos a estar utilizando 2 libras el día de hoy. Decía, ¿quién es el que ganó? ¿Quién ganó? Yuli nos decía 6 de huevo por libra. En este caso son 2 libras, estamos utilizando 12 onzas de huevo. Jugo de naranja, ella nos decía 4 de agua por libra y vamos a utilizar 8 onzas porque estamos haciendo 2 libras. Y por último, aceite, 10 onzas porque estamos haciendo 2 libras y ella nos decía 5 onzas por libra. Yo creo que Yuli se ha hecho acreedor de algún premio, ahí le vamos a dar un subbuen premio y el procedimiento lo vamos a estar, que nos escriba, Yuli, escríbanos y díganos, bueno, yo soy Yuli, la que contestó perfectamente la receta de los cupcakes, en este caso de la receta de premezcla de vainilla, blanco o chocolate, de molinos modernos. Algo muy importante, pida molinos modernos, si no, no le va a salir ese su cupcake, se le va a bajar, se le va a tumbar, va a ser un desastre ahí. Definitivamente. No, bueno. A Juliana ahí, por favor, que nos pueda escribir por medio de WhatsApp al 3511-9965 para poder coordinar la entrega de su premio. Muy bien, entonces el procedimiento, hagamos algo. No les voy a dar el procedimiento aquí porque en este caso Oscar va a estar dando el procedimiento en vivo, el paso a paso. Y bueno, nos vamos con Oscar que nos va a presentar este proceso. Así es, gracias Eric, gracias Samuel. Como ya lo decían, ahorita vamos con una nueva formulación. Es una elaboración de premezcla que ya la hemos visto durante varias transmisiones, ¿verdad? Entonces, felicidades, Juliana. Yo creo que esto es lo que nosotros queremos, es que vayan memorizando, que vayan sabiendo cómo se prepara la premezcla, ¿verdad? Que vayamos viendo el tema de los porcentajes, de las cantidades adecuadas a la premezcla, ya que si nosotros variamos o hacemos un movimiento en temas de procedimiento, vamos a variar completamente el producto, ¿verdad, Eric? Definitivamente, esto en la premezcla es muy importante, Oscar, porque sí tenemos que seguir exactamente los tiempos y las medidas al pie de la letra. Definitivamente, eso es lo que tenemos que hacer con la premezcla. Sí, y yo creo que una de las cosas más sencillas de la premezcla es que solo utilizamos 4 ingredientes y el tiempo es de 4 minutos, ¿verdad? No. Excelente. Es una cosa, no es un proceso que me vaya a llevar 10, 12 minutos como hacer un proceso de base harina, ¿verdad? Vamos a tener buenos resultados, mayor tiempo de vida, un producto más suave, un producto más esponjoso, más húmedo, todas estas características que me da la premezcla, que son beneficios, ¿verdad? Son definitivamente beneficios. No, y eso es lo que se trata. Entonces, nos vamos al proceso, Oscar. Sí, así es. Bueno,
Me acompañan, por favor. Como ya lo vimos, vamos a utilizar jugo de naranja, vamos a utilizar huevo, aceite y nuestra premezcla. En este caso estoy utilizando premezcla blanca porque yo necesito que este cupcake, que este cubilete salga saborizado a naranja, ¿verdad? Entonces vamos a agregar nuestro jugo de naranja, ¿sí? Si tiene pulpa el jugo, mucho que mejor, ¿de acuerdo? Nuestro huevo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y nuestra premezcla. ¿De acuerdo? Vamos a montar nuestra batidora y creo que vamos a regalar otro premio, Eric, para la persona que nos escriba de cómo es el procedimiento. Ya lo repetimos. Perfecto, ahorita, perfecto. Antes de empezar, vamos a ver quién nos responde rápidamente para ver quién se hace acreedor de otro premio, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a estar viendo quién en realidad... ¿Quién nos comenta así con la rapidez de cómo es el procedimiento? El procedimiento, bueno, ya Oscar les dio ahí un chivito que cuántos minutos eran. Exacto. Pero explíquenos en realidad cuánto es exactamente. Bien, bien, bien. Vamos a ver quién nos puede responder así al pie de la letra. ¿Sí? Vamos a ver los comentarios. Bueno, saludos a las casi 500 personas que están con nosotros. Bueno, dice, saludos para ahí a Wendy de León, a Aurelia Alvarado, dice... Solo nos están poniendo los minutos, yo necesito... Exacto. Que, ahí está, ya Anaité, vamos a ver el comentario. De Ana, vamos a ver el comentario de Ana. Anaité Monterroso. Vamos bueno, a vamos a ver, ¿quién fue la primera? Porque ya ahorita ya lo están... Ok. Ana Ité Monterroso dice, 30 segundos en primera velocidad, 2 minutos en velocidad media, y ahí se quedó. Ahí se quedó. Todavía le faltó. Todavía le faltó a Ana Ité, pero casi, casi, ahí estamos. Lidia Jerónimo Rojas dice, 30 segundos a velocidad baja, huevo, agua y premezcla. 2 minutos a velocidad alta y 30 segundos a velocidad baja se agrega el aceite. Hay algo malo acá. Hay algo malo que por la que Lidia no va a ser la ganadora. Sandra Luna, bueno, quiero ver quién más. No, yo creo que... Rocael García dice, batir a velocidad baja, raspar nuestro tazón, volver a batir, de batido son 6 minutos en total. No, Roca, mire, Rocael García, ahí estamos un poquito malos, pero bueno, vamos a ver, ¿quién más? Sandra Lu, quiero ver qué decía. Sandra Lu dice, pesar correctamente los ingredientes, ok, estamos bien, batir por 30 minutos, no hombre, no, 30 minutos, medias, no. Se quedan a medias, bueno. 30 segundos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver la última. Arriba vamos a ver. Néstor Felipe Machic Cojón dice, él nos está escribiendo desde Quetzaltenango. Saludos para nuestro compañero Néstor. Es un panadero ahí que y pastelero muy pilas ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Pesar correctamente los huevos, aceite y agua, y colocar en la batidora la premezcla. El agua y los huevos, mezclar medio minuto a velocidad baja, cambiar la velocidad a 2 minutos, limpiar el tazón. Pero le hizo falta. ¿Qué velocidad? Dice, sí, le hizo falta, no está al 100%. Vamos a ver. Elda Cinto, mezclar 30 segundos, velocidad baja, y luego 2 minutos, velocidad media. Hacer limpieza y mezclar aceite por 1.30 minutos más. Ahí estamos. Ahí está. Elda Cinto, porque ya vamos a empezar, el tiempo es oro. Y ese es el procedimiento correcto que hay que hacer, ¿verdad, Eric? Hay que pesar correctamente los ingredientes, colocar en nuestro tazón huevo, agua y premezcla. Luego de eso vamos a mezclar 30 segundos en primera velocidad, perdón, para poder integrar. Luego de estos 30 segundos vamos a pasar a una velocidad media y vamos a mezclar 2 minutos más. Cuando hayamos completado estos 2 minutos y medio, vamos a parar la batidora, hacer la limpieza, agregar nuestro aceite y mezclar por 1 minuto y medio más. Y esto sería todo para nuestra premezcla. Es una
Es un proceso muy sencillo, es un proceso muy fácil, es un proceso que lleva solo 4 ingredientes, en el cual no hay pierde, ¿verdad? Excelente, así que Elda Cinto, por favor, escríbanos por ahí al WhatsApp 3511-9965, le repito, 3511-9965 para poder coordinar la entrega de su premio. Así es, bueno, entonces vamos a arrancar ya con el procedimiento. Ya tengo dentro de mi tazón el jugo de naranja, los huevos y la premezcla, y vamos a mezclar 30 segundos en primera velocidad. Eric me va a ayudar con el tiempo. ¿Arrancamos? Arrancamos, sí, el cronómetro ya está funcionando, 30 segundos. ¿Qué pasa en estos 30 segundos, Oscar? En estos 30 segundos lo único que estamos haciendo es integrando. ¿Por qué? Porque si yo pongo una velocidad media desde un inicio, voy a hacer que salga todo mi producto dentro del tazón. Lo que vamos a hacer es... Y vamos a jugar carnavales, exacto, entonces, ¿verdad? Todos así blancos es. Vamos a aparecer ahí, así y con es. Huevito y con harina y bueno, no, así eso es. No queremos. Esta ahí estamos, perfecto. Vamos a subir poco a poco nuestra velocidad, muy importante, por favor, subir la velocidad poco a poco, ¿por qué? Así vamos a ir aumentando el tiempo de vida de nuestras batidoras también. Si nosotros vamos aumentando velocidad muy a lo ligero, no dejamos que mi batidora se desarrolle con la fuerza que debe de ser, ¿de acuerdo? Entonces 2 minutos, velocidad media, en la batidora KitchenAid es en medio del 4 y del 6, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ahí saludando a todos, de veras, estamos saludando a todos, Ani Carla de Mata, de hecho nos está escuchando, nos está viendo, Lorena Gaitán, bueno, no gané, soy nueva, pero felicito a la ganadora, bueno, están felicitándose entre ellos, y de veras, eso es la actitud, ¿verdad? Pero vamos a seguir dando y haciendo preguntas para que usted pueda ganar en esta ocasión. Lauren Natalia Agalde Morales, ¿cuándo estará el video en el canal de YouTube? No pude ver la clase completa. Bueno, yo creo que la clase completa se queda. Al nomás terminar, estamos en Facebook y el día siguiente ya la puede obtener en YouTube. Únicamente ahí recordándoles a todas las personas que se están conectando, en la descripción del video están todas las indicaciones para que usted pueda llenar una encuesta y así automáticamente poder participar en el sorteo de una pesa digital. Una pesa digital, qué fabuloso este premio, porque a todos en las panaderías, en las pastelerías, nos sirve mucho una pesa digital. Entonces, ojo con esto, no deje pasar esa oportunidad de poderse ganar una pesa digital que nos va a venir a simplificar el trabajo en la pastelería, en este caso haciendo cupcakes o en casa, definitivamente. Si usted hace sus productos en casa, definitivamente le va a servir esto, ¿verdad? Bueno, llegamos a los 2 minutos. Llegamos a los 2 minutos y medio, vean. Ahorita yo lo que hice fue precalentar mi horno, porque esa es otra sorpresa que les tenemos, lo vamos a preparar en un horno de estufa para que vean la facilidad y que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede hornear en horno de estufa. Entonces ya puse a precalentar mi horno de estufa a 350 grados Fahrenheit para ya meter mis cupcakes cuando ya los tenga listos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desmontar nuestra batidora, ¿sí? Vamos a hacer nuestra limpieza completa, vean. Que se vea el color de la paleta, ¿vea? ¿Sí? Muy importante hacer esa limpieza, Oscar. Así es, para que no hayan grumos en las esquinas de la paleta. Otra cosa, vean, yo creo que por ahí va a llegar la pregunta, si lo hago con batidora de mano, ¿qué tengo que hacer? Vean, tienen que hacer el mismo procedimiento, respetar los tiempos y respetar las velocidades, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en utilizar batidora de mano. ¿Qué pasa si no tengo batidora de mano y no tengo batidora KitchenAid? ¿Lo puedo hacer a mano? Claro, lo podemos hacer a mano, no hay ningún problema. Vamos a tomar nuestro bol, de la misma manera vamos a colocar nuestra agua o nuestro jugo, en este caso nuestro huevo,
y nuestra premezcla. Algo muy importante es las dudas que puedan tener con lo que es la premezcla de molinos modernos. Dice Mayrin Reyes, profe, dice, perdone, ¿por qué me salen los cupcakes muy pesados aún siguiendo la receta como es? Bueno, pueden ser varias, cosas que pueden afectar. Primero puede ser que le estemos excediendo de peso a nuestro molde, ¿verdad? Que estemos excediendo el peso de nuestro molde o nuestros cubiletes. En este caso yo estoy utilizando un molde o un capacillo número 5, como lo pueden ver ahí, ¿sí? Y a este yo le estoy agregando como máximo una once y media, ¿sí? Una once y media. Hay personas que se van hasta las 2 onzas, pero ahí es donde tenemos ese problema, que nos puede empezar a salir pesado, que nos salga tal vez crudo del centro, o tal vez que le demos un tiempo, unos 25 minutos en horno, y después de sacarlo se vaya a contraer o se vaya a chupar, como decimos nosotros, ¿verdad? Que se contraiga el producto. ¿Pero por qué es? Por exceso de peso. Hay variedad de causas por las que puede ella estar pasándole esto, definitivamente. Mayrin, yo le pido que se comunique con nosotros directamente, ya sea con Oscar, con Abner o conmigo, para poderle poder despejar esa duda, porque puede ser un problema de altura. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la costa sur, pues tenemos que agregarle un poco de polvo de hornear. Así es, acordémonos. Definitivamente. Que entonces, hay variedad de situaciones. De presiones atmosféricas que nos pueden afectar. En un definitivamente. Tema de costa, acordemos que la presión atmosférica es más fuerte, ¿sí? Definitivo. Entonces, ahí sí tenemos que ayudar. En todo caso, en todas las premezclas, tenemos que ayudar con un ligero porcentaje de polvo de hornear. ¿Cuánto sería? Podría ser un 0.25 de onza por libra. Puede ser desde el 0.15 al 0.25 de onza por libra, ¿de acuerdo? ¿Estoy mal o estoy bien, Eric? No, sí, definitivamente, va a depender, porque yo siempre le he dicho al CEDECAP de Quetzaltenango llegan de, por ejemplo, Champerico, o llegan de ya un poco más arriba, Masate, no sé, ahí donde venden esos chicharrones bien ricos ahí en por ahí por el IRTRA, podría decirse, ¿verdad? En San Felipe. Eso ahí ya va a haber la diferencia. Sí, claro. Entre Champerico y San Felipe hay una diferencia de altura, entonces se le va a agregar más, menos, pero por eso le decimos ahí a nuestra bella pastelera ahí de que se ponga en contacto con nosotros, ya tienen nuestros números de teléfono, si no los vamos a dar al finalizar, para que nos puedan contactar. Y sí, nos interesa mucho que usted, sus cupcakes le salgan lindos como los que el día de hoy estamos haciendo. Así es, bueno, entonces vamos a proseguir con el procedimiento. Y vamos a mezclar un minuto y medio más en primera velocidad. Ya aquí yo agregué el aceite, hice mi limpieza y un minuto y medio más en primera velocidad. Si tienen dudas, si tienen preguntas, ahorita es el momento que nos preguntaban cuál es la dirección de zona 9 para venir a comprar productos. Abner, por favor, sí, si nos claro puedes apoyar. Sí. Pueden adquirir todos los ingredientes que necesitan en el caso de harinas y premezclas en tiendas CDCAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida 13 calle, 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala. Asimismo, también puede encontrarnos en el interior de Molino Excelsior. Eric, por favor, si nos podrías ahí brindar la dirección. Así es, en Molino Excelsior, 12 avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango, ahí cerquita del Estadio Mario Camposeco, ahí por si no sabe bien direcciones, ahí están el Molino Excelsior. Estamos adentro del Molino Excelsior, la nueva tienda express de Molino Excelsior. Bueno, ahí ya solo llega, de hecho no tiene que estar buscando usted parqueo afuera del molino, entra, le dice ahí a los señores de la puerta, digamos, de seguridad, le dice, mire, vengo a la tienda express, la van a dejar entrar, siempre y cuando le van a tomar temperatura y todas las medidas que están teniendo en el molino. Ya usted se parquea enfrente de la tienda y puede bajarse a comprar todas estas premezclas y muchos productos, harinas y muchos productos que tenemos en nuestra tienda express.
Así es, Abner, tal vez nos puedes decir qué presentaciones tenemos de harina aquí en el CEDECAP Zona 9 y tal vez, Eric, nos podrías compartir también las presentaciones que tenemos allá en la nueva tienda Express, ¿verdad? Sí, claro que sí. En el caso de CEDECAP, de tienda CEDECAP de la Zona 9 de la ciudad de Guatemala, tenemos en presentaciones de 4 libras nuestras premezclas blanco, chocolate y vainilla. Adicional de ello, nuestras premezclas de especialidad, brownie y de dona, también en versión de 4 libras. Asimismo, también tenemos nuestros sabores básicos de vainilla, chocolate y blanco en presentación de 25 libras. Y harina en presentación de 4 libras, harina dura virgen de covadonga y harina suave gallo azul. Y también en presentación de 50 libras. Si usted desea más información sobre nuestros productos, puede comunicarse directamente al 3511-9965. Le repito, 3511-9965. Nos puede hacer una llamada telefónica o bien nos puede escribir ahí por medio de WhatsApp y con gusto le vamos a estar atendiendo. Bueno, algo muy importante, Oscar, es en este momento que estás realizando, que ya es. Terminamos. Ya terminamos el proceso, solo estoy haciendo una última limpieza para detectar que no se haya pegado nada y ya vamos a dosificar nuestro batido en nuestros capacillos. Solo nos hacían una pregunta muy importante, Oscar, yo creo que vale la pena ahí resolverles, y es que muchas personas compraron sus kits, mas sin embargo no tienen esta batidora semi-industrial, así que nos podrías decir los pasos a seguir o qué procedimiento sería si utilizarían una batidora de mano. Sí, como ya se los repetí y como se los hemos repetido en varias ocasiones, no hay ningún problema, lo podemos realizar en batidora de mano con el mismo tiempo, con los mismos lapsos de tiempo, con los mismos ingredientes, en su mismo orden, no hay ningún problema. Era lo que yo les, otra cosa que yo les decía, ¿qué pasa si no tengo batidora de mano ni KitchenAid o una batidora semi-industrial? ¿Lo puedo hacer a mano? Claro, lo puedo hacer a mano. De la misma manera, vamos a agregar agua, huevo y premezcla y lo podemos hacer ya sea con la mano o con una miserable, si fuera con la mano, como que si uno fuera la batidora, ¿verdad, Eric? Definitivamente. Nos ha tocado eso y vamos a seguir los tiempos, los 30 segundos en una velocidad lenta, se podría decir, o leve, y después vamos a mezclar, ahí sí vamos a hacer un aumento de tiempo, por lo menos, perdón, vamos a duplicar el tiempo, ya no van a ser 2 minutos, sino que van a ser 4 minutos donde yo vaya a estar mezclando mi premezcla, o ya sea, en este caso ya es un batido, ¿verdad? 4 minutos de esta forma, o con mi miserable en una forma envolvente, puede ser un globo de mano también, en este caso. Un batidor, ¿verdad, Oscar? ¿Verdad? Exacto. Un fuete. Un fuete de manual. De esta forma, exacto. Vamos a duplicar el tiempo, ya no serían 2, sino 4. De esos 4 vamos a hacer nuestra limpieza, vamos a agregar nuestro aceite y vamos a mezclar alrededor de unos 3 minutos más. No hay ningún problema, hemos hecho pruebas y sale de la misma forma. Ese es un beneficio más que tiene la premezcla. Algo muy importante es que la premezcla es tan amigable con todos, de que lo podemos hacer industrial, manual, semi-industrial, como ustedes tengan en casa ahí, ¿verdad? Con una paleta de madera, también, es lo más también. Fácil. Sí, así es. Y todos tenemos ahí una paletilla de madera con la que le pegaban a uno cuando era un niño, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. La paleta, sí, le dice la mamá. Así es. Yo tengo una experiencia bien marcada, Eric y Amner, de cuando yo empecé en Molinos Modernos me tocó que acompañar una asesoría, fuimos a Carretera San Lucas y fuimos a una aldea donde no tenían la batidora y me recuerdo que un saludo ahí a Ángel Morán, un técnico de Molinos Modernos, él le dijo a la señora, mire, no se preocupe, consígame un bañito y vamos a hacer nuestra premezcla, hicimos la premezcla, lo hornearon en el horno de leña y nítido, salieron. En ese día hicimos magdalenas. Y mira, ¿con la paleta? No, con la mano. ¿Con la mano? ¡Hala! ¡Qué así buenísimo! Es, ¿verdad? Con la mano de esta forma envolvente, ¿verdad? No, definitivamente saludos a todos nuestros amigos y compañeros técnicos allá en Quetzaltenango, por ejemplo, Mauricio, Fernando, Michelle, Selvin, acá en Guatemala. Aquí está Cristian, Christopher, Mario Montoya. Tenemos a Carlos Reynoso, Carlos Martínez, tenemos a Abigail Juárez, tenemos Ángel. A Ángel Morán, tenemos a... ¿A quién me falta? Vamos a ver, son varios que me hacen. Son varios, ¿verdad? Sí. Y ellos
Tal vez, Abner, me podrías apoyar. ¿Quién me hace falta? Yo creo que ya están todos. Yo creo que ahí están. Sí, pero bueno, si se nos fue alguien, excelente. Pero, ¿qué vamos a hacer seguidamente ahora? Ok, ahora vamos a dosificar nuestro batido en nuestros moldes. En este caso, nuestra recomendación para este molde es de 1.5 onzas. Yo en este caso estoy utilizando un boleador de helados, que este yo ya sé que me tiene una onza y media de batido. ¿Seguro? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro? Ahí estamos, entonces. Vea, ya y va a ser una forma bien fácil. Podemos conseguir este boleador en el cual no vamos a tener... no vamos a tener esta manchazón que se hace a veces, ¿verdad? Ya no vamos a tener el tema de estar pesando todos los cupcakes. Imagínate que vayamos a hacer 100 cuando terminas. Definitivamente. Sin embargo, saludos a todos nuestros pasteleros ya profesionales que tienen la pesa en la mano. Sí, definitivamente lo hacen a mano. Y mis respetos para ellos, son los meros maestros en el arte de lo que es, como dirían allá en Quetzaltenango, vamos a tantear el cubo o el cupcake, ¿verdad? Así es. Excelentísimo. Pero si usted no es profesional, en este caso, este instrumento le ayuda mucho para poder hacerlo mucho más rápido y exacto. Así es, vean, todos parejitos. El mismo peso. Muy, muy parejo, de veras. Así es. Excelente. Vamos a tener aquí más. Bueno, y saludamos ahí a todos nuestros casi 500 personas que están con nosotros, siempre ahí viendo la transmisión. Tenemos ahí a Ani María Sánchez. A Dalis Padilla, a Raquel Guerra, a Lucrecia Mérida. Bueno, hay variedad de personas que nos están viendo a través de todo el país, incluso fuera de nuestras fronteras, Abner. Así es, realmente nos sentimos muy contentos porque llevamos ya hasta el momento 481 personas y más de una hora de transmisión y la cantidad se ha mantenido. Así que muchas gracias a todas esas personas que siempre se han interesado por estos cursos que brinda Molinos Modernos. Ok, vean, yo ya terminé aquí estos dos moldes. Por favor, Amel, ¿será que me puedes alcanzar unos capacillos más? Los tengo aquí debajo de la mesa, por favor. Y vamos a terminar en otro molde. ¿Por qué? Porque ya solo estas dos bandejas me caben en mi estufa. Entonces ahorita voy a tomar otro molde en el cual yo voy a hacer mis... Nos preguntan si los cupcakes son grandes o medianos. Son medianos. Es un tamaño estándar. Vean, si ya queremos unos cupcakes más grandes, ya podríamos usar un capacito, un 5A o un 6, ¿verdad, Eric? Algo muy importante a la persona que nos está escribiendo. Estamos haciendo cupcakes. ¿Qué son los cupcakes? Son pastelitos decorados. Si lo hacemos muy grande, definitivamente la decoración va a llevar más. Entonces, lo tiene que vender más. Esto es un bocadillo, es la medida exacta para un tipo de estos cupcakes. Y definitivamente va a estar perfecto en la decoración y en la crema que le vayamos a echar, o en este caso, el glass que le vayamos a echar. Así es, tal vez, Eric, tal vez nos puedes mostrar los que trabajamos previamente para que se den una idea del tamaño y de las decoraciones que trabajamos el día de ayer, ¿verdad, Eric? Bueno, sí, acá tenemos ahí, están viniendo por acá nuestros... Miren esto, qué belleza, tan sencillo, tan fácil, sin ningún problema. Estos están con glass y unas frutas de la temporada, la fruta cristalizada. Y miren estos pinitos. Acá, vean, qué bonito, ¿verdad? Podemos observar que definitivamente, si nosotros lo hacemos más grande, va a ser una porción demasiado grande. Entonces, no es... recomendable hacer esto, ¿verdad? Entonces, el capacito número 5 y de onza y media. De hecho, hay quienes lo hacen de una onza y
con una temperatura. Vamos a hablar de la temperatura con que tenemos que hornear, porque es muy importante que nos salga un pastelito sin reventar. Sin reventar. Que, como dirían por ahí los panaderos y los pasteleros, que no vaya a salir trompudo, dicen ahí, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Porque es un cupcake. Exacto, un cupcake no tiene que salir con domo, con como que si fuera un domito acá. Porque si le va a salir con acá un volcancito, usted le va a tener que rasurar eso y eso ya es pérdida, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, tiene que salir esto y esto lo da la temperatura. La temperatura, así como lo decías, Eric, la temperatura es bien importante. Vean, la temperatura es lo que me va a dar, ya sea que me salga con un bulto, con un volcán o una trompa, como le dicen los panaderos, ¿verdad, Eric? O que me salga completamente plano. ¿Verdad? Eso, la temperatura va a ser lo más importante. En este caso vamos a manejar una temperatura de 150 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Exacto. Y otro de las cosas que tenemos que saber, vean, esto es, cada uno lo va aprendiendo conforme la práctica y conforme se va trabajando. Y en alguna ocasión vi que alguien le hacía esto a los cupcakes, ¿sí? Y yo pregunté para qué servía. Y me decían, mira, con esto te va a salir parejo el reviente si lo querés con un volcancito, una pancita o plano. Esto me va a ayudar a que me salga parejo. ¿Vea? No, y en algún momento algo muy importante es que cuando hay temperaturas altas, tiende a reventar el pero ahí ya no se convierte en un cupcake, Oscar, es un cubilete, ya es ¿verdad? Un cubilete o un muffin, ¿verdad? Entonces ya no es un cupcake, porque el cupcake es un pastelito que no tiene que salir, en este caso, levantado, con ese, con esa característica de reventado y levantado. Así es. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo tomo un cuchillo, ya puede ser una cuchara o algo que sea plano como esto. Lo voy a humedecer en aceite y voy a hacer una cruz. Bueno, ahí Paula de León dice, buen día, una consulta, ¿se les puede agregar chispas de chocolate o fruta cristalizada a la masa? Sí, claro, y está ahí en las publicaciones, está el día que hicimos nuestros cepelines de sabores, ¿se recuerdan? Tal vez haya unas personas que se recuerdan de eso. Nosotros agregamos chispas, agregamos coco, agregamos fruta cristalizada, almendra, banano, y nos salió perfectamente, lo acepta sin ningún problema. Lo que sí le recomiendo, perdón Eric, es que utilicemos la premezcla blanco. ¿Por qué? Para resaltar el sabor del ingrediente extra que estamos agregando. Nos preguntan ¿sí? si la premezcla blanco tiene sabor. Tiene un ligero sabor a vainilla, ¿sí? Pero es mínimo, es bastante leve, que la verdad no se siente. Solo para las personas que tengan desarrollado completamente el paladar, lo vas a sentir, pero no es demasiado fuerte, es bien leve la verdad. Bueno, vean, terminé, entonces vamos directo al horno. Yo ya tengo mi horno listo, ya se precalentó, vean, y voy a colocar mis bandejas de cupcake dentro de mi horno, ¿de acuerdo? Bueno, dice Cibrian Marleni, dice, ¿puedo hornear unos y dejar otros hasta que salga del horno los primeros? Sí, vean, esa es otra cosa. Yo lo comentaba también en un curso pasado. A mí me pasó una vez que estaba haciendo una producción en mi casa que se me fue el gas al inicio, Eric. Y pasé media hora esperando. Chanfles, ¿verdad? Ahí sí hay un problema, ¿verdad? Sí, esperé pasando media hora, casi 45 minutos que me llevaran el tambo de gas. Y vean, lo conecté, encendí el horno, volví a subir y no hubo ningún problema. Me aguantó ese tiempo la premezcla. Excelente. Sí. ¿Y se va al horno entonces, Abner? Se fue al horno. Ya se fue al horno. Ya se fue al horno. Y algo muy importante que es lo que estábamos y la duda que nos están comentando es de que nosotros ahí dejamos los que no nos cupieron en el horno de la estufa. Entonces, ojo con eso, sí se puede hacer. La premezcla es tan amigable, lo vuelvo a repetir, que da chance para esos inconvenientes o esas situaciones que no están en nuestras manos, ¿verdad? Definitivamente. Que no están en nuestras manos, era lo que como comentaba, a mí me pasó y doy fe
De mi palabra, que sí aguanta. Que sí aguanta, sí, no, y de hecho todos tenemos, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, en esta que nos encerraron en casa, tuvimos que hacer, por ejemplo, yo tuve que hacer pastelitos y cubiletillos y todo en casa, en el horno de estufa, y miren, bonito. Bonito, sí, sí, yo creo que sí, que nos salió. Eso, ¿verdad? No, y la premezcla se presta para eso. Así es. Se bueno, presta entonces para entonces creo eso. Que le dejamos la batuta ahorita a Amne nuevamente. Vamos a estirar nuestras galletas. Ya tiene un tiempo aproximado de unos 20, 25 minutos de refrigerado. Recordémonos que este tiempo también nos ayuda a mantener esa textura bastante manejable en nuestras galletas. Recordémonos que tenemos un 50% aproximadamente de grasa. Y si nosotros la manipulamos, incorporamos temperatura y va a estar en una masa muy pegajosa, ¿verdad? Máxima acá con ustedes, acá en el centro hay calorcito y aquí se siente el calor, aparte del calor humano, ese calorcito muy bonito que hay aquí en la ciudad capital, tiende a eso, lo que decía Oscar, ¿verdad? Se suaviza la grasa, entonces se complica a la hora de estirar. ¿Con qué vamos a estirar, Abner? Claro que sí, mi estimado Eric. Bueno, pues ya estoy acá de regreso nuevamente. Ya como bien lo decía Oscar y Eric Mazariegos, pues aquí ya tenemos nuestra masita, la cual reposó aproximadamente por 20 o 25 minutos en refrigeración. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ganar con este descanso en refrigeración? Lo que vamos a hacer es de que vamos a aplicarle temperatura a nuestra masa y esta masa ya no va a estar pegajosa. Bueno, si bien lo vieron al principio, pues la masa no estaba pegajosa, pero esto es únicamente, este proceso es únicamente para poderle aplicar esta temperatura fría a la masa. Recordemos que estamos manejando un 50% de margarina industrial, la cual al entrar en contacto con el frío, esta misma se va solidificando y esto es lo que nos va a estar ayudando para poder tener la consistencia necesaria y manejable a la hora de estirar esta masa, ¿verdad, Eric? Así es, Abner, y algo que decían ahí es cuánto tiempo se hornean los cupcakes. Bueno, aquí va a depender el horno, cada horno es distinto, pero es un promedio de entre 20 y 25 minutos en horno de estufa. En horno de estufa. Pero ya en un horno industrial igualmente podría ser más menos ahí, ¿verdad? Va a depender de cómo lo quiere, ¿verdad? Efectivamente, Eric, ese es el tiempo estimado el cual nosotros nos hicimos para poder hornear estos cupcakes. Así que, pues, pero no está de más que usted también vaya controlando muy bien su horno, viendo las galletitas, viendo los cupcakes también ahí a cada ratito para que estos mismos no se le puedan pasar de horno o bien que no les pueda faltar también, ¿verdad? Entonces, en el proceso de estirado de la galleta es muy similar al estirado de un fondant. La temperatura que le aplicamos a la masa mediante la refrigeración es prácticamente porque en nuestras manos nosotros tenemos una temperatura corporal, ¿verdad? Algunas personas tenemos las manos más calientes que otras y esto hace que nuestras masas se vayan poniendo más suaves, más pegajosas y a la vez se va haciendo mucho más difícil todavía el proceso de estirado, ¿verdad? Entonces, este tip va a ir muy bien para estas personas que poseen una temperatura corporal bastante fuerte, bastante caliente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el proceso de estirado de las galletas y no vamos a tomar toda la masa, sino que lo vamos a hacer por partes. Esto para también poder evitar que la masa se pueda pegar sobre la mesa de trabajo. Así que vamos a tomar una tercera parte de la masa y a esta misma le vamos a dar la temperatura necesaria. ¿Sí? Vamos a amasar ligeramente con nuestra mano, nada más para que la temperatura fría se vaya unificando muy bien en toda la masa. Bueno, algo muy importante es las dudas que puedan tener todos, de veras, y algo muy bonito con este grupo que el día de hoy nos está acompañando, que tenemos ahí 450 personas, es de que entre ellos están respondiendo. Miren, qué bonito, qué y excelente. Gracias ahí. Así es. Miriam del Carmen Chavac, ahí está respondiendo ahí también. Y a las dudas que nuestros amigos también nos pueden poner ahí. Sandrita Contreras dice, ¿qué crema usa para la decoración de los cupcakes?
Ok, creo que eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante cuando entremos al proceso de decoración de los cupcakes. Ahorita estamos entrando al proceso de estirado y cortado de las galletitas navideñas. Así es, Amner. Solo para repetirles, por favor, yo creo que eso se me pasó el tiempo y la temperatura que estamos manejando en el horno para los cupcakes, ¿verdad? Vamos a trabajar a una temperatura de 150 grados centígrados o 300 Fahrenheit. ¿Sí? Ok. Y yo creo que me equivoqué ahí y dije 350 Fahrenheit, pero no, son 300 Fahrenheit. Y el lapso de tiempo va a ser alrededor de 18 a 25 minutos, dependiendo también la cantidad de producto, también cómo es su horno, que eso también tiene que ver mucho, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a decir 150 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit por un rango de 18 a 25 minutos. Perfecto, Oscar. Muchas gracias por hacer esa referencia por ahí. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra masita preparada. Ya acá tenemos también nuestros cortadores, el cortador de pinito, tenemos la botilla, ¿verdad? El bastón, tenemos los guantes. El muñeco de jengibre, ¿verdad? Bastante importante. Ese muñequito creo que no debe faltar dentro de las variedades de galletas navideñas, las cuales vamos a estar haciendo ahorita mismo. ¿Sí? Que ya tengo aquí nuestros cortadores preparados. Entonces vamos a empezar al proceso de estirado. Para ello vamos a utilizar un poquito de harina, de la misma harina suave El Gallo Azul. Las personas que compraron su kit, por favor, ahí con harina suave El Gallo Azul, vamos a espolvorear un poquito nada más el área de trabajo. Luego vamos a formar un cilindro. Bueno, Karen Tinco dice: quedará grabada la clase y ella nos está viendo. Saludos desde Perú, dice. Saludos hasta Perú, Karen. Y sí, la clase queda grabada. Efectivamente. En Facebook y en YouTube. Claro que sí. El curso del día de hoy quedará grabado dentro de nuestra plataforma de Facebook y usted puede volverlo a reproducir las veces que usted quiera. Y bien, también ya tenemos nuestro canal de YouTube, puede buscarnos en la plataforma como CDCAP Guatemala y ahí le van a estar apareciendo los más de 60 cursos que hemos brindado a lo largo de esta pandemia. A partir del mes de abril son más de 60 cursos los cuales hemos brindado acá en CDCAP Guatemala y CDCAP Quetzaltenango, así que lo invitamos también para que pueda buscarnos en esta plataforma y poder reproducir todos estos videos y aprender todos estos productos bastante interesantes de molinos modernos. Ok, bueno, vamos a empezar con el estirado, ¿sí? Poco a poco, sin aplicar demasiada fuerza. Luego que ya estiramos acá, vamos a colocar un poquito más de harina sobre la masa y vamos a darle vuelta. Y vamos a seguir con el estirado. Ahí les vamos a enseñar más o menos el grosor que vamos a estar dejando las galletas. Algo muy importante y saludos para Otos Cuts. Dice: ¿me puede decir cómo hacer para que las galletas queden de altura uniforme? A mí a veces unas me quedan más delgadas y otras más gruesas. Yo creo que también depende mucho de la mesa de trabajo, ¿verdad, Eric? Muchas veces tenemos una mesa que de algunas partes pueda estar más alta que otras y es ahí donde nos da este problema, ¿verdad? Lo más importante creo que es conseguir una mesa muy uniforme para que el estirado sea igual, ¿verdad? Y que nos quede totalmente recto. Bueno, la experiencia también va a dar eso, porque por ejemplo ahorita puede ser que le vayan a salir en esta porción de masa de un grosor y en la siguiente de otro grosor, y entonces es la experiencia, ahí tiene que ir usted dándole conforme la práctica, conforme todo, ¿verdad? Efectivamente. Lo que le podemos decir es que a la primera pasta corte uno, lo pese y bueno, ya es luego, vuelve a estirar la otra y ahí le va a ir dando conforme el pesor. Efectivamente, ¿verdad? Así es, Eric. Bueno, ya tenemos acá nuestra primer parte estirada y vamos a empezar a cortar. Vamos a empezar con el guantecito y ahorita mismo les voy a enseñar el grosor más o menos de cómo queda. Vean. Sí, yo creo que también nos podemos apoyar. No sé si ustedes han visto, yo sí lo he visto y tengo uno en casa, un rodillo que trae unos discos intercambiables. Que de hecho, diferentes grosores, ¿verdad? Entonces, esto nos podría ayudar mucho en el tema del grosor de las masas.
De hecho, yo estuve utilizando uno allá en Quetzaltenango cuando hicimos la casita de jengibre. Correcto. Yo estuve utilizando ese bolillo, pero el día de hoy no lo estamos utilizando porque queremos hacerlo lo más fácil, o no todos tienen ese bolillo. Todos decían en el miércoles, ala, yo quiero uno, que y todo. Bueno, hay que pedírselo a Santa, de veras. Exactamente, así hay es. Hay que pedírselo a Santa en esta temporada. Y yo creo que podemos conseguirlo, eso le va a ayudar. O yo también decía colocar unas reglitas guías del lado derecho e izquierdo y luego con nuestro bolío darle. Así y es. Eso queda también bonito. Bueno, ahorita les voy a mostrar, una que hice el primero y otra que está hasta el final más o menos. Y pueden ahí observar el grosor, pues está bastante similar, ¿verdad? Yo creo que está igualito. Todo depende, creo que, de ahí de la práctica. Conforme usted lo vaya practicando, así se le va a ir simplificando todo lo demás. Así es. Tal vez quisiera robarte un poquito de tiempo, Amber. Tal vez la cámara me puede seguir para que vean cómo van los cupcakes dentro de nuestro horno. Voy a tratar de sacar una bandeja. Solo voy a conseguir mi guante. Ok, claro que sí. Les voy a demostrar cómo va creciendo. Bueno, dice Elizabeth Tejada, muchas gracias por sus recetas, estas en especial para trabajar con los niños. Definitivamente es para eso que hoy les estamos llevando a cabo estas dos recetas, que de hecho yo saludo a mi familia que está allá en Quetzaltenango, a mi esposa y a mis hijos, que ellos ya pueden hacer la fórmula de premezcla. Excelente. Ellos ya hacen la fórmula de premezcla y ya hacen pastelitos, cupcakes y todo. Entonces, definitivamente es muy fácil el poder hacer. Así es. Vea. Uy. Vea cómo va. ¿Sí? Y no hay problema que lo saquen, no se baja. Eso te iba a preguntar, Oscar. Definitivamente con cuidado. ¿Sí? No me lo vayas a matar, bueno, a la bandeja, a pues. A la bandeja, no, pues, no a él. No al que esté ahí a la par, ¿verdad? No. Somatar la bandeja porque acuérdese que hay un proceso de que hay aire, se está llenando de aire, producción de aire adentro del cupcake, y si lo somata, todo ese aire puede salir. Así es, toda la razón, Eric Mazariegos. Bueno, pues por acá ya hicimos los primeros cortes, ya hicimos nuestros guantecitos, estos mismos los vamos a pasar a nuestra bandeja. Algo muy importante, esta bandeja no está engrasada. ¿Por qué no está engrasada? Porque recordemos que nuestra mezcla, nuestra masa de galletas lleva un 50% de margarina, y esto evita que se adhiera a la bandeja. Así que esta bandeja no está engrasada, la vamos a colocar directamente así. Bien, Angie Ramírez dice, una pregunta, cuando hago galletas a la hora de hornear, ¿se pierde un poco la forma y se hacen unas más pequeñas? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo creería, Eric, que ahí lo que sucedió fue que aplicó demasiada fuerza en el amasado y la masa se le puso, como dice el panadero, se le puso hulosa, ¿verdad? Entonces, cuando ella estiraba y cortó, entonces ya en el proceso de horneado, estas se fueron encogiendo, ¿verdad? En otras ocasiones suele pasar esto, pero es porque engrasan bastante las bandejas. Entonces, nuestras galletas van como colapsando, ¿verdad? Van estirándose demasiado y por ahí también pueden perder la forma. Entonces, yo lo que le recomiendo es de que en el amasado de esta masa no le aplique demasiada fuerza para así no estar alterando el gluten. Y muy importante, el proceso también, este reposo en frío que le dimos de 25 minutos, le sienta muy bien a este tipo de masas. Bien. Perdón, nos preguntaban por ahí, digamos, ahorita vamos a hacer estas galletas, ¿se puede volver a congelar la masa o se tiene que usar de una vez? Sí, efectivamente, ahorita les voy a responder esa pregunta, y es que ahorita nosotros tenemos este sobrante. Ok, ¿qué hacemos con este sobrante? Lo podemos venir, incorporar nuevamente, tomamos otro poco de masa y podemos volver a estirar y volver a cortar nuestras galletas. En el caso de que usted ya no quisiera hacer más galletas, claro que sí, puede todavía empacar muy bien, sellar muy bien en bolsas plásticas y puede volver a congelar. A congelar o bien a reservar en el frío si usted va a utilizar la masa al día siguiente.
Esta masa, porque como no tiene levadura, pues es muy fácil de poder hacer este proceso de congelación. No hay ningún problema. Bueno, damos ahí saludos para todos los que se están integrando. Isa Galvez dice, chef, en CECAP venden el molde para capacillo número 5. Disculpe, el plateado que ustedes tienen. ¿Les gustó esos moldecitos ahí laminados, plateados de color rojo y verde? Sí, creo que sí les gustó. También nos preguntan sobre el tema de los moldes. Vea, nosotros lamentamos esto, pero nosotros únicamente vendemos el tema de las harinas y de las premezclas. Todo este tema de capacillos, de contadores, estos nosotros los tenemos que buscar en diferentes tiendas. Tenemos que hacer una búsqueda de diferentes moldes, de diferentes capacillos para que sean los adecuados para el curso, ¿verdad? Efectivamente, pero Oscar. Sí, lamentamos eso de no venderlo, digamos, no es nuestro... Pero con gusto, estos pueden encontrarlos en cualquier tienda de artículos para repostería. Ahí venden todo tipo de capacillos, ahí con dibujos animados, con colorcitos, ¿verdad? Entonces, por ahí puede adquirir estos capacillos también. Sí, hoy en día hay variedades de distribuidores, de tiendas para que podamos conseguir todos estos productos. Y bueno, ahí sí que ustedes son los encargados ahí de ir a comprarlos, y yo creería que estamos y sí los podemos conseguir. Así es, Eric. Bueno, acá ya estoy estirando yo otro pedacito de masa. Vamos a tratar la manera de dejarlo del mismo grosor que las anteriores. Bien, excelente. Ahí saludos para Heidi Bridget Schumann. Bueno, dice ahí, ella le está encantando este curso del día de hoy. Y bueno, estamos a la orden, definitivamente, porque queremos mejorar, queremos hacerle más interesante los cursos y todo esto. Y vamos para que usted, todo esto lo hacemos para que usted esté mucho mejor, ¿verdad? Así es, efectivamente, Eric. Bueno, acá estamos haciendo nuestros bastoncitos y sí, efectivamente nos quedó de el mismo grosor que las anteriores, ¿vean? Perfecto, ahí vamos a hacer bastoncitos, vamos a hacer bastoncitos. Un poco de todo, ¿verdad? Porque algo muy importante, nosotros tenemos hoy, todavía nos falta la decoración y ya bueno, ya están saliendo nuestros cupcakes, nuestras galletas. Y esto ya es un poco más rápido. La decoración definitivamente va a depender de usted. Así es. Cómo usted sea más creativo, definitivamente. Bueno, vamos a seguir con los saludos. Esperanza Mazariegos dice, saludos desde Mazatenango. Bendiciones y gracias por compartir sus conocimientos, Chef Oscar, Abner y Eric. Eric Mazariegos dice, desde ya, feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchísimas bendiciones. Bueno, definitivamente ahí a nuestra amiga y exalumna de lo que es CDCAP Quetzaltenango, doña Esperancita Mazariegos, ella es una repostera, una pastelera bien, bien profesional. Trabaja muy bonito el pastillaje. Miren, hacen unas rosas bien lindas. Okay. Bueno, saludos hasta allá a la tierra, allá en Mazatenango, ¿verdad? Irma Nij dice, saludos, chef, desde Escuintla. Bueno, también hay calorcito en Escuintla. Angie Ramírez dice, una pregunta, cuando hago galletas a la hora de hornearse, bueno, esto ya lo habíamos respondido, Angie Ramírez. Olga Castillo, yo se lo voy a pedir a don Eric, dice, yo creo que el bolío, ¿verdad? ¿Será? Bueno, yo ya me vieron cara de Santa Claus, ¿verdad? Es que tengo ahí el porte, creo. Nos preguntan si nos van a compartir la receta del ice y no del glacé. Sí, claro que sí, ahí las tenemos ya preparadas para podérselas pasar. Las vamos a estar poniendo ahí en la pantalla para que la puedan ahí copiar, puedan tomarle una captura de pantalla a esta receta
Y de hecho vamos a estar haciendo el glacé desde cero, ¿verdad, Eric? Así es, ¿no? Definitivamente vamos a estar haciendo el glacé que ya está listo ahí. Pero sí, lo vamos a ir haciendo el paso a paso desde el pesaje hasta, hasta la colocación de, okay, de lo que es colores. Colores navideños, verde, rojo, blanco, ala, qué bonito, ¿verdad? Entonces, Dairin H. de Morataya dice, bravo, chef, por sus clases ahí, ¿verdad? Bueno, gracias, Susi, Sus Herdes, yo quiero un guante sote, como ese, dice. Bueno, esos guantes están grandotes, ¿verdad? Sí, esos están muy bonitos, muy bonitos, para muy que bonitos. No se puedan quemar ahí los brazos. Dice Miriam del Carmen, saludos ahí a Ana María Sánchez. ¿Cuántas veces se puede volver a amasar los sobrantes? Pueden ser las veces que sean necesarias, ¿verdad? Es por ello que les estaba yo explicando que tomo nada más una parte de la masa y el sobrante vengo y lo revuelvo juntamente con otra parte de masa, pero una masa fría, y esto me va a ayudar a mantener la temperatura. Ahora, si únicamente va a ser una masa, pues yo creo que únicamente unas 2-3 veces más, porque a la cuarta vez se le va a poner demasiado suave, muy pegajosa, y le va a costar un poco el poder trabajar. Y algo muy importante es que cada vez que usted amasa solo la porción sobrante, le está dando amasado. Entonces, lo que está haciendo ahí es que la está volviendo ulosa. Está desarrollando el gluten. Está desarrollando a la harina. Entonces, ojo con eso. Por eso, los sobrantes se agregan a las masas frescas. ¿Sí? Correcto. Si ya en lo último, que definitivamente ya no hay masa fresca, lo puede hacer muy pocas veces. Yo le aconsejo unas 2-3 veces. Sí, así es. Y ya nada más. Mejor, ya en lo último, puede hacerlas cortadas mejor y hacer una especie de polvorosa o especie de champurradita ahí mejor, para no desperdiciar eso último y ya no estar amasando. Efectivamente, Eric. Ok, vamos entonces con otra partecita. Creo que va a ser la última parte que vamos a estar haciendo, para luego ya entrar al proceso de decoración, tanto de los cupcakes como lo de las galletas, que creo que muchas personas por ahí lo están esperando también. Bueno, sí, vamos a estar haciendo el icing o el glacé. Definitivamente usted puede comprarlo ya hecho. De hecho, ya hay unas mangas de icing. Así es. Pero son algo caritas. Sí, mejor. Que sería, por tema de económico, sería mejor hacerlo desde cero. También uno le va dando la textura, la consistencia que quiera, ¿verdad, Eric? Yo creo definitivamente que la consistencia va a depender mucho de diferentes manos. A mí me gusta una consistencia de un glacé que sea fluido, pero que no sea tan que no se reviente tanto, ¿verdad? Que la línea se mantenga. Definitivamente, y todo eso lo va a dar el líquido que le vayamos a echar. En el caso podría ser agua o jugo de limón. Si le agregamos mucho jugo de limón o agua, esto va a ser muy fluido. Y lo que va a pasar es que se va a derramar, ¿verdad? Entonces, ya lo hemos hecho. En la clase pasada del miércoles estuvimos haciendo un glacé muy bueno, porque incluso pegó las casitas y pudimos hacer bonitas decoraciones. Así es, Eric. Bueno, vamos a hacer nuestro último estirado de la masa. Dice Carla Ávila, ¿este tipo de masa crece? Crece un poquito únicamente. ¿Por qué? Porque, sí crece un poquito porque tiene polvo de hornear. Pero no crece demasiado, porque recordemos que esta masa no lleva huevo, y el huevo es un emulsificante natural que a cada producto que le agregamos huevo ligeramente va a crecer. Y hay una galletita, Eric, para que la mostremos de cómo es que salieron. Definitivamente podemos ver que siguen los tres, un poquito más de 3 milímetros, tal así vez. Así es. Creció un poquito. Un milímetro, por decirle. ¿Verdad? O sea que no crece. De hecho, si crecieran o se esponjaran, ya ahí tenemos un problema. Sí, vean, el molde y la galleta encajan perfectamente. Encajan exactamente, ahorita vamos a ver. Va a crecer en altura ligeramente, pero no se va a distorsionar la forma, ¿verdad? Vamos a mantener la forma, no va a haber esa distorsión de esas líneas que tiene cada cortador. Así es.
Muy bien, entonces estamos terminando ya nuestra última masita. Nuestra última parte de la masa, estamos terminando ya ahorita. Y en esta masita vamos a hacer los pinitos. Dice Helen Gabriela López Cal, dice, excelente presentaciones, chef, dice. Bueno, gracias, Helen. Y Ana María Sánchez dice, yo les, bueno, ahí está, saludando también Sandy de Morales. Dice, chef Eric, traiga kit a Shela. Definitivamente queremos disculparnos con las personas de Quetzaltenango que fueron a la tienda Express y no pudimos venderles ese kit porque allá en Quetzaltenango, porque la tienda es nueva, no tenemos la presentación de harina de 4 libras. Entonces, pero muy pronto vamos a estar trabajando en eso y vamos a estar llevando esas presentaciones, por favor. Efectivamente, así es, porque sí, muchas personas estaban interesadas, por ahí me escribían al WhatsApp y pues lamentamos eso, ¿verdad? Bueno, ya así es. Estamos haciendo los pinitos. Si se pueden dar cuenta, la masa está bastante trabajable, se trabaja muy bien. Ese tiempo de reposo en refrigeración o en congelación le sienta muy bien a este tipo de masas. Dice Siria Tobar, saludos, todo se ve rico, dice. Siria, no, definitivamente, Tobar, si ustedes pudieran percibir ese olor que está sacando ahorita los cupcakes que ya están saliendo. Y bueno, las galletas que también van a salir muy deliciosas, muy ricas, están rico, rico todo lo que estamos haciendo hoy. Pero sí, algo muy importante. Es la ganadora, Eric. Ahí está, es ¿verdad? La ganadora de Quetzaltenango por haber brindado la dirección. Siria Tobar, muy bien. Y créame, Siria, no se queden con las ganas. Hagan ustedes estos pastelitos, estas galletitas con sus hijos, para la panadería, para la pastelería, se vende. Todo esto se vende, de veras. Hágalo, lo embolsa en hay unas bolsitas cristal y puede usted venderlas muy bien en esta temporada. Así es. Y créame, con lo rico que están, se le van a ir todas. No creo que le duren más de 2 días. Eso. Eric Ordóñez desde Reu nos está viendo. Panadería Maná, dice. Él está con Panadería Maná. De hecho, ya, a ver, ¿quién dice presente? Las panaderías que digan presente ahorita van a ir a concursar por un kit o por la pesa, de hecho, también, efectivamente, ¿verdad? Así es. Les recuerdo a todas las personas que por ahí se están conectando, en la descripción del video están todas las indicaciones para poder participar en el sorteo de una pesa digital. Váyase al link, resuelva la encuesta que por ahí le vaya a aparecer y automáticamente va a estar participando en este maravilloso sorteo, el cual se va a estar realizando la próxima semana. Dice Helen Gabriela López Cal, gracias por enseñar de una forma clara, dice. Esperamos que todo esté quedando clara y al pie de la letra, que ustedes puedan hacerlo todo, porque para eso SEDECAP Guatemala y Molinos Modernos traen estos cursos para que usted venga, compre sus harinas, haga sus productos y bueno, ahí quedaríamos nosotros bien, bien felices de que usted hiciera todo lo que, replicara todo lo que estamos enseñándole en estos cursos. Así es, sí, Eric. Bueno, ya yo terminé por acá de hacer nuestras galletitas. Realmente hicimos como la mitad de la masa y vean, nos salieron 4 bandejitas casi para poder ya ahorita hornear. De igual forma vamos a estar horneando estas galletitas en horno de estufa para que usted pueda animarse a trabajarlas desde la cocina de su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con este sobrante de masa? Este sobrante de masa vengo y la vuelvo a empacar. La coloco dentro de nuestra masa, dentro de nuestra bolsa. La vamos a sellar muy bien. Y en este momento, si yo no la quiero utilizar mañana, sino que yo la quiero utilizar hasta la siguiente semana, por ejemplo, esta masa la puedo congelar muy bien. Cuando la vaya a utilizar, la saco de congelación, le doy 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente, la dejo ahí y luego con nuestras manos le vamos a ir amasando ligeramente a modo que vaya tomando la temperatura óptima. Muy bien, vamos a saludar a nuestros queridos panaderías que están presentes. Dice Alessandro Velázquez, Panadería Belén,
En Itzapa, Chimaltenango, presentes, dice Esther Ready, presente, pastelería Pan de Dios. Rosario Calijao, presente, panadería Oriental. Isela Coca, dice, presente, panadería Sara Emia, dice Chris Freud Mejía. Bueno, Chris, de verdad, Chris Freud Mejía, dice, presente en Panificadora Dulce Tentación, excelente, ahí ellos están. Jenny Quemé dice, presente, está muy bueno. Dorita Pascal en La Panadería. Marta Reyes, presente, Pizza Reyes. Muy bien, ahí también las pizzerías, es un producto que usted puede dar ahí como un postre, ¿verdad? Un extra ahí, ¿verdad? Xiomara Vázquez, ¿qué cantidad de galletas salieron? Dice, más o menos. Dandy de León Cabrera, Quetzaltico, me imagino que es la panadería, desde Costa Rica, presente, saludos. Betita Castillo, panadería Don Alex, presente, excelente. Miren, hay muchas panaderías. Está la Rosario Calijau, panadería Oriental en Quetzaltenango, muy bien. Gela Zum, Luna Pan, Shela, presente, la excelente. Panadería y pastelería Sweet Semilla, de Dairing H de Morataya. María del Carmen Aguirre, pastelería San Rafael. Las bandejas se engrasan y se les ponen harina, ¿están preguntando? No, les explicaba anteriormente que nuestra receta lleva un porcentaje alto de grasa, en este caso margarina industrial, y es por ello que no hay necesidad de engrasar las bandejas, únicamente sí asegurarse que las bandejas estén totalmente limpias, y de una vez se van las galletas ahí. Por la cantidad de grasa que lleva la receta, esto evita que las galletas se vayan a adherir en la parte de abajo de la bandeja. Así que no hay ningún problema. Esta ya en unos momentos se va a ir al horno. Y bueno, alguien por ahí estaba preguntando cuántas unidades nos salieron. Nos salieron 62 galletas de un peso aproximado de media onza cada uno. Me sobró masa todavía, únicamente la mitad utilicé. Pero si se pueden dar cuenta, son bastantes las galletas que nos salieron de esta cantidad de masa que trabajamos. Bueno, sí, hay una gran cantidad de mil disculpas ahí, porque hay varias panaderías que están, el Trigalito de Jorge Pop, está Panadería y Pastelería Momi de Julia Ibáñez, Pastelería Tiffany. Bueno, hay varias pastelerías, disculpen porque se nos van ahí los comentarios, pero bueno, estamos casi terminando los procesos. ¿Qué nos falta? Así es, únicamente nos falta hornear. Ya salieron los cupcakes, para que los vean ahí, rapidito. Esto es lo que tengo aquí, ahí ya estaba previamente hecho, y estos son los que se hornearon ahorita en el curso, para que vean, ¿de acuerdo? Se los voy a quitar un poquito mientras que se enfrían. Ok. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ahorita vamos a el proceso de horneado y estas galletitas, de igual forma, así como lo trabajamos con los cupcakes, los vamos a hornear en horno de estufa. Así que, por acá, si me acompañan, por favor, vamos a colocar las bandejitas. Bueno, nos vamos a ir de a dos por dos, porque no nos cabe todas en el horno. Entonces colocamos, la temperatura de horneo es aproximadamente de 170 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. El tiempo aproximado de horneo va a ser de 18 hasta 22 minutos, dependiendo del grosor y el tamaño de cada galleta, ¿verdad? Entonces, esto es un aproximado, se lo comento, es un aproximado. ¿Por qué? Porque usted en casita puede hacer galletas más pequeñas, que el tiempo de horneo va a ser quizás de unos 15 minutos, o puede hacer galletas más grandes, que el tiempo de horneo se va a ir alargando todavía un poquito más, hasta los 25 minutos. Así que, bueno, vamos a hornear estas galletitas. Estas bandejas las vamos a dejar ahorita por el momento por un lado. Y bueno, yo creo que ahorita se viene lo que todos estaban esperando. Ahorita en este momento se viene ya la decoración. Y en este momento, pues sí, ahora sí, Eric Mazariegos, manos a la obra. Usted es el que nos va a estar dando estos tips maravillosos para lo que es la decoración de las galletitas. Juntamente con Oscar también ahí, con la decoración de los cupcakes. De los cupcakes, gracias Abner. Y bueno, ya espero de que todo el proceso
de la elaboración de la masa de la galleta, la elaboración del batido, del cupcake, esté esto bien claro. Algo muy importante, sigan el paso a paso como Oscar y Abner nos estuvieron ahí explicando para que todo les salga excelente. Yo he tenido muy buenos comentarios que muchas personas han hecho, muchas de las recetas que están posteadas ya en Facebook y en YouTube y les salen buenos. De hecho, ya he visto unas fotos ahí de pan de muerto, vi fotos de pan de muerto, vi fotos de pie, vi fotos del muffin que acabamos de hacer. También hay muchas panaderías que ya están sirviendo ese desayuno, rico y delicioso desayuno. Vamos a traer un bol, sí, qué bueno. Un bolsito más o menos grande, lo vamos a preparar. Y con, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Un batidor o un bol, un fuete. Y lo que van a necesitar entonces sería el bol, este instrumento, las claras de huevo. Exactamente la formulación la tenemos, ¿verdad? ¿La tenemos? Vamos a darles sí, ahorita la fórmula, de todos modos está posteada. Sí, por favor. Está posteada. Vamos a poner la formulación, se las vamos ahí a colocar para que usted le pueda tomar una captura de pantalla, la vamos a leer de igual forma. Muy bueno, bien. Acá tenemos ya la receta, Eric, y la receta del glacé que vamos a estar trabajando es en base a tres ingredientes únicamente: azúcar glas, claras de huevo y jugo de limón. Las cantidades a utilizar sería una libra de azúcar glas. Este azúcar puede ser tanto como azúcar triple A o bien la azúcar glas normal. Azúcar glas una libra, claras de huevo vamos a utilizar dos claras de huevo. Y jugo de limón, vamos a estar utilizando una cucharada, que es aproximadamente como medio limón de los grandecitos, ¿verdad, Eric? Así es. Entonces, bueno, eso sería todo. El procedimiento, pues, de igual forma, no se los voy a leer, pero por ahí pueden tomarle una captura de pantalla, porque es mejor que ustedes lo vean directamente ya con el instructor, que en este caso Eric Mazariegos es quien se va a estar haciendo cargo de esta receta y del proceso de decoración de nuestras galletitas y de los cupcakes, ¿verdad? Vamos a dejar ahí la receta un par de segundos más para que puedan ahí tener tiempecito de tomarle una captura de pantalla. Bueno, este Castillo dice, ¿me pueden dar la dirección desde Cap Guatemala, por favor? Ok, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. La dirección es la siguiente: Quinta Avenida, 13 Calle, 13-06 de la Zona 9, Ciudad de Guatemala. Los horarios de atención es de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por ahí, si gustan, si quieren más información acerca de nuestros productos que tenemos a la venta acá en tienda CDCAP, puede llamarnos o escribirnos por medio de WhatsApp al 3511-9965. Repito, 3511-9965. Bueno, yo creo que hoy sí ya, Eric, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias. Bueno, estaba en lo que ustedes estaban ahí con la formulación, estaba yo exprimiendo mi limoncito. Vean, es una mitad de un limón grande. Bueno, de hecho no lo vamos a utilizar todo, vamos a ir viéndole la consistencia de nuestra mezcla. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Clara de dos huevos, solo la clara, por favor, la yema no. Lo vamos a agregar acá. Lo vamos a hacer todo manualmente. ¿Lo podemos hacer en batidora? Sí, lo podemos hacer en batidora. Pero lo vamos a hacer a mano. Vamos, una cosa de estas no es muy cara, ¿verdad? Entonces, vamos a venir. Vamos a mover, a batir un poco para que esto, no exactamente lo vamos a levantar, no. Es solo para que se integre bien la clara. Ahí está, vean, ya estuvo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una libra de azúcar glas, no se la vamos a integrar toda, ¿sí? La mitad integré ahora, voy a venir y vamos a ir moviendo poco a poco. Definitivamente esto, de hecho ya lo hicimos en la clase pasada del día miércoles, lo estuvimos haciendo, lo estamos aquí repitiendo, pero bueno, lo puede ver ya sea en este live del día de hoy o en el live que tuvimos, que ya quedó grabado,
el día miércoles con la casita de jengibre, ¿sí? Créame, si usted hizo su casita de jengibre, mándenos fotos, ¿sí? Podemos ahí entrar a un concurso, sería bueno eso, ¿verdad? Un concurso claro de casitas de jengibre. Lástima, con toda esta, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, que esta pandemia y todo esto, porque si no, fuera de veras una actividad muy bonita, ¿verdad, Mian? Hasta ahora, pero está muy fluido, ¿sí? Está muy fluida la mezcla. Lo vamos a dejar un poco más durita. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Más azúcar glass. De hecho, ni siquiera la colé. Ahí está como va. Y bueno, ahí estamos. Abner, ¿qué nos puede decir ahí? Hay saludos, hay cuántas personas todavía nos están viendo. Yo entiendo que ya viene la hora del almuerzo por ahí. Exacto. El día miércoles me decían, la profe, mire, si me regañan va a ser por usted porque no he hecho el almuerzo, me decían por ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también está haciendo de que algunos ya se desconecten, pero fácil. Porque porque todo queda grabado, entonces eso es lo bueno, ¿verdad? Efectivamente, Eric. Bueno, alguien por ahí nos está diciendo, excelente, muy linda clase, dice, me encanta. Ok, bueno, algunas personas por ahí tienen algunos problemas con el video. Bueno, yo también lo estoy acá reproduciendo dentro de con mi dispositivo, yo lo veo muy bien. Yo creo que ha de ser alguna señal por ahí, en el lugar que se encuentra. Definitivamente, sí, hay varias empresas de internet, de todo lo que es esto, internet y datos móviles, y a veces sí ellos ahí tienen problemas, ¿verdad? Vean, ahora ya está quedando más firme la mezcla, brillosa, blanca, de hecho no le he echado ni siquiera limón, y ya nos quedó de una consistencia muy bonita. Muy alguien bonita. Por ahí nos preguntaba, Eric, ¿el limón es el que hace que el glacé sea más blanquito o cuál es su función? Definitivamente, el limón, que acá lo tengo, el jugo de limón, lo que va a hacer es a blanquear más, porque ahorita tiene un color cremita, vea. El color es crema, ¿sí? Con el jugo de limón, le voy a agregar la mitad, nada más. Me va a quedar un poco más blanco y el sabor que le da cítrico es muy rico, ¿verdad? Entonces voy a venir, aquí ya muevo un poco más y se tornó un poco más blanco, vea. Definitivamente está más suave, ¿verdad? Está más suave. Voy a agregarle el resto de azúcar glass. Algo muy importante es que tengamos dos consistencias, una más suave y una más durita. Cuando decoramos la galleta, la más dura va a ser como que el delineado que le vamos a hacer a la galleta. Y para rellenarla, una un poco más suave, para que sea más fluida, ¿sí? Ojo con eso. Porque si lo queremos hacer todo con lo mismo, si está muy suave, se va a derramar. Y si está muy duro, no va a correr. Entonces, tiene que quedar y tiene que hacer dos consistencias. Una durita y una más suave, ¿sí? Excelente, Eric. Bueno, aquí Cindy del Mar nos dice, yo desde anoche adelanté mi almuerzo, dice, para poder verlos. Wow, muy bien. Ese es un motivo de alegría, ¿verdad, Eric? Esa es la actitud. Hagan un esfuerzo bastante grande para estar presentes en nuestros cursos y pues bueno, eso nos alegra demasiado. Así que solo únicamente estamos a la espera de que nos envíe ahí sus fotografías de cómo es que le van a quedar sus galletitas y los cupcakes. Ah, bueno, las galletitas, yo pensé que del almuerzo. Ah. Ah, no, ¿verdad? Usted ¿verdad? Ya tiene hambre. Ya me está dando hambre ahorita que estamos hablando de almuerzo, ¿verdad? Vean esto, muy linda, brillosa,
ya no corre mucho. Y esta es la consistencia que yo voy a dejar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer colorantes, colores. Acá tengo dos, rojo y verde. Entonces, voy a venir. Ahí está el verde. Bueno, de hecho, vamos a decorar unas nada más. Yo sé que ya se nos fue el tiempo. Bueno, por ahí se pueden dar cuenta que el glacé pues está bastante blanquito. Otra de sus funciones muy importantes del utilizar limón y es que estamos utilizando claras de huevo. El limón lo que va a hacer es de que nos va a desaparecer ese olor a huevo y aparte de ello pues nos va a estar desinfectando por completo. Estamos haciendo como que un proceso de pasteurización más o menos. Cura, ¿verdad? Así ahí es. Está cura lo que es esto. Pero créame que... Vean este color verde en Navidad. Bueno, que ahora hay varios verdes, ¿verdad? En Navidad. Ahí Navidad es excelente, vean. Vean. Está, no está ni suave ni muy durita, ¿verdad? Entonces, está quedando todo en perfectas condiciones para la decoración. Antonieta Varía dice, yo hoy les dije, hoy cocina está cerrada, dice. Ah, muy bien, muy, ella no cocinó el día de hoy. De hecho, les va a dar galletías y cookies. Este fue su día. Vamos a agregar más color. Sí, ¿verdad? Porque está medio rosadón esto. Pálido. Los colorantes, definitivamente, si usted compra un colorante de buena calidad va a ser mucho más caro, pero va a agregar poco. Y si no, hay colorantes que no pintan muy bien y a veces son lo mismo de caro. Claro, claro. Sí, yo creo que lo recomendable es utilizar colorantes en gel, que sus colores son más intensos, ¿verdad? Si utilizamos colorantes líquidos, lo que vamos a hacer es que vamos a estar también alterando la consistencia de nuestro glacé, ¿verdad? Excelente. Vean, ahora sí ya tenemos un rojo más Navidad. Ojo con esto, si le agrega mucho colorante pudiera llegar a amargar también. Correcto. ¿Verdad, Oscar? Sí, así es. Recordemos que también va a depender, como decía Amer, si va a ser un concentrado o algún colorante en gel o un colorante líquido, ¿verdad? Para temas de glacé, nosotros sugerimos que totalmente sea gel. Totalmente gel, exacto, definitivamente. La consistencia o la textura de mi producto. Y por último vamos a colocar aquí el color blanco, el colorcito blanco que también es importante en lo que es el en Navidad, ¿verdad? Bueno, perfecto. Acá lo mezclamos. Yo los invito a todas esas personas que compraron ahí su kit, por favor nos envían ahí fotografías de cómo es que les queda sus galletas también, los cupcakes, muy importante para nosotros, es motivo de felicidad y pues nos insta a seguir adelante y a seguir mejorando con los cursos, ¿verdad? Así es, definitivamente, el día de hoy ya tenemos nuestras manguitas, unas mangas desechables. ¿Cuánto pueden costar estas? No más de un quetzal. No más de un quetzal. Estamos hablando que vamos a agregarlo todo en manguitas para poder aplicarlo bien, ¿verdad? Bueno, perfecto. De igual manera, este glacé o este Royal Ice se va a utilizar para la decoración de los dos productos que estamos haciendo hoy, para los cubiletes o los cupcakes y para los galletes. Qué bonito quedó este icing o este glass, ¿verdad? Vean, ya venimos, importante que le demos un pequeño amarre acá para que no se nos vaya a salir por arriba y ya lo dejamos preparado, ¿sí? Lo dejamos preparado y siguen saliendo las galletas, ¿verdad? Ya vamos a almorzar galletas el día de hoy, de plano. Vamos a almorzar galletas. Bueno, perfecto. Saludos para
todas las personas que ahorita, de hecho, decía alguien por ahí, me conecté tardísimo, pero no hay problema, está grabado, queda grabado, y bueno, esto es lo importante, lo bonito de la tecnología, que está quedando grabado todo. Sí, lo puede volver a reproducir cuantas veces quiera, ya sea por medio de nuestra página de Facebook como CEDECAP Guatemala, o bien puede buscar el video ya en vivo también sobre dentro de nuestra plataforma de YouTube como CEDECAP Guatemala. También hasta el momento tenemos más de 60 cursos ya impartidos. Perfecto, ¿60? Ya llevamos más 60. Más de 60, así es. Bueno, definitivamente, qué bueno, porque ahora llegamos a más personas. Sí, estamos llegando a más personas. Esto también, con la ayuda de las personas que nos sintonizan, compartan y agreguen, etiqueten a sus amigos para que esta información y estos cursos lleguen a todos los rincones, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, si usted es primera vez que nos ve, por favor ahí denle me gusta a nuestra página de Facebook CEDECAP Guatemala, y de esta manera no se va a estar perdiendo todas nuestras noticias. Sorteos de kit de molinos modernos. La próxima semana vamos a tener el sorteo de una pesa digital. Ahí en nuestra descripción del video del día de hoy están todas las indicaciones. Hay un link, dele ahí clic al link, resuelva la encuesta que se le pide y automáticamente ya queda participando en este maravilloso sorteo, en donde tiene la oportunidad y posibilidad de poderse ganar una pesa digital. Excelente, Abner. Y bueno, hemos terminado ya. Miren qué bonito están nuestros conitos de este glacé, colores navideños. Y bueno, mire, este Royal Icing o este glacé, usted lo puede utilizar para galletas, para cupcakes, para magdalenas, para donas, para fondant. De hecho, para hacer punto perdido y todo esto, para pegar casitas de chocolate, para casitas de jengibre, para una variedad de cosas que lo puede utilizar. Inclusive ¿verdad? El para día adornar de... una magdalena, ¿verdad, Eric? La magdalena, incluso, o la trenza dulce. O la trenza dulce. La trenza dulce, y le echa de este blanco con verde y rojo, que son los de la temporada, y bueno, le queda eso. Pero excelente. Fantástico, ¿verdad? Así es, Eric. Entonces, que pasen los cupcakes. Que pasen los cupcakes. ¿Verdad? Que son los que vamos a estar decorando el día de hoy. Ahí estamos. Oscar, háganos el honor ahí de vamos a decorar esto. Y bueno, acá yo ya le digo a todos que va a depender de la creatividad. Decías, en este caso vamos a hacer una decoración bien básica, ¿verdad? Utilizando los ingredientes que ya se les dio, la formulación del Royal Ice que ya tenemos ahí preparada, que nos la hizo Eric. Entonces, ahorita vamos a iniciar la decoración. Nos preguntan si sobra el Royal Icing, ¿cuánto tiempo se puede refrigerar? Bueno, esta pregunta es bien interesante, porque media vez esté sellado completamente, le va a durar mucho tiempo, ¿sí? Va a depender de las condiciones con las cuales fueron empacadas también, ¿verdad? Porque si las empacamos en condiciones que tal vez no sean buenas, podríamos tener ahí una contaminación, ¿verdad? Pero si no, mire, yo esto lo puedo dejar así como está y nos tarda mucho tiempo, ¿sí? Efectivamente, Eric. Bueno, que pasen los cubiletes y que pase Oscar. Oscar, bueno. Gracias. Sí, como ya lo habíamos comentado, vamos a hacer la decoración de nuestros cupcakes. En este caso vamos a hacer un mini fruit cake, como ya estaba posteado en nuestro muro de Facebook. Y como ya lo dije, vamos a utilizar nuestro Royal Ice, ¿sí? Puede ser blanco, puede ser amarillo, puede ser verde. En este caso vamos a utilizar rojo. Pero puede ser el color que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden darse cuenta, voy a hacer una prueba aquí, ¿vean? Vean la línea. Bien definida, bien ¿verdad? Definida. Esa es la textura que nosotros queremos, que estamos buscando para decorar nuestros
Ok, entonces vamos a hacer un delineado en zigzag. ¿Vean? ¿Sí? Es una decoración sencilla. Por favor, ahí, Oscar, ¿nos podrías poner uno un poquito más cerquita para que se puedan ver? Ahorita. Ok, ahí ya. Allá los tenemos de esa forma. Vamos a ver si se ve ahí. Vamos. Y. Perfecto. Vamos. De esta forma. ¿Sí? Al finalizar, esta fruta cristalizada que es bastante típica para esta época. Y vamos a dejar caer en la parte de encima, ¿de acuerdo? Vea, ligeramente, pudieran ser almendras, pudieran ser pasitas envinadas, ¿verdad? Sí, definitivamente es. Son buenísimas estas, ¿verdad? Vamos a pasar con el blanco. Y si se dan cuenta, todo este tipo de decoración, incluso en el panetone se utiliza fruta cristalizada, pasas, almendras, nuez, todo así eso. Así es, Eric. Muy, muy bonita. Incluso podrían ser rojo y blanco, rojo y verde, las tres colores, ¿verdad? Sí, así es. Eric, esto va a depender de la creatividad de cada uno, ¿verdad? Y ya vamos a ir terminando. Nos quedan un par de galletas que decorar, y bueno, porque de veras ya se nos fue la hora del almuerzo, pero lo importante es que todos están prendidísimos por ahí, y bueno, todo está quedando muy bonito. Me quitaron la fruta. Bueno, se nos fue la fruta, dice. Ahí está. Es que ya. Ya le anda el hambre. Ya le anda el hambre, ¿verdad? Listo, vea. Entonces, fruta cristalizada, como ya lo decía Eric, puede ser almendra, pueden ser pasas, puede ser fruta macerada, ¿sí? Ya va a depender de lo que ustedes quieran agregar de topping a cada producto. Ok, ya tenemos ahí nuestros cocktails decorados de una forma sencilla pero bonita, ¿verdad? Ok, los invitamos a que estén ahí presentes hasta el finalizar el curso, ya que al finalizar el curso estaremos sorteando dos kits más con los cuales puede elaborar estos deliciosos cupcakes y estas deliciosas galletas. Ok, bueno, entonces le dejamos la batuta nuevamente a Eric para que nos haga la decoración de las galletas. Bueno, definitivamente antes de decorar, como yo al salir de acá me voy a ir a Shela, Me tengo que llevar una muestra, definitivamente. Vamos a llevar a Shela. Y mira, vean estos. Estos pueden ustedes venir acá y empacar sus. Miren, cómo no se les va a vender esta presentación de cupcake navideños. Ya le pone usted ahí una lacita. Y mire, buenísimo. Una idea muy, muy bonita para poder comercializar nuestros cupcake navideños, ¿sí? Al igual hay containers o contenedores de estos que son para galletas, también las podemos hacer para galletas. Efectivamente, y bueno, pues ahí vamos a darle una repasadita así rapidito a los costos, de más o menos qué costo tiene este cupcake al igual que las galletas. Este costo ya incluye todo lo que es ingredientes de decoración, ingredientes de la receta, de la formulación. Le hemos puesto también los gastos, ¿verdad? Que como hemos venido trabajando durante todos estos cursos, siempre le aplicamos ahí un porcentaje del 45% para representar un aproximado de lo que son los gastos. Así que ahí pueden ver en pantalla ya lo que son los costos de los cupcakes y los costos de las galletas. Vamos a ver el de cupcake. Dice costo de masa, el costo del total de la masa de los cupcakes fue de 44 quetzales con 37 centavos. El costo de decoración fue de 19 quetzales. El rendimiento en piezas fueron 40 cupcakes que nos salieron de las 2 libras de premezcla.
El costo por pieza fue de 1.58 quetzales. El gasto por pieza, que es el que nos representa el 45%, ya mencionado anteriormente, me da un gasto de 71 centavos. La sumatoria de estos dos gastos me da un costo total de 2 quetzales con 29 centavos cada cupcake. Ese es el costo total de nuestros cupcakes. Y ahora vamos a ver rápidamente el costo de las galletas. El costo de la masa fue 16 quetzales con 29 centavos. Es una masa bastante barata, bastante económica. El costo de decoración fue de 8 quetzales únicamente, ya que utilizamos nada más glacé. El rendimiento de piezas, nos salieron 62 piezas de la fórmula de 2 libras de harina. El costo por pieza fue de 40 centavos, más el gasto por pieza aplicándole el 45% es de 18 centavos. La sumatoria de estos dos gastos me da un costo total por pieza de 58 centavos, Eric. 58 centavos es el costo total de mi galleta. ¿A cuánto usted lo podría dar? Recordemos que en este caso de productos vamos a estar cobrando todo lo que es la mano de obra, toda esa paciencia que le vamos a estar aplicando a la elaboración de todos estos productos. Así que son unos productos bastante bastante baratos, ¿verdad? Ahí puede darse cuenta de los costos reales de estos productos que hemos elaborado el día de hoy. Y esto pues lo hacemos para que usted se anime, ¿verdad? Para que usted se anime a trabajar estos productos en casita, en su negocio, y tratar la manera de sacarle provecho a esta temporada navideña que ya se nos vino, ¿verdad, Eric? Definitivamente así es, se nos vino la temporada navideña. Y es una área de oportunidad para todos en casa, de hecho. No solo panadería, pastelería, sino incluso hay niños que hacen galletillas, las meten en bolsitas y bueno, a venderlas, ¿verdad? Y eso es enseñarle al niño, a los más pequeños de casa, empezar a emprender en todo esto que es los negocios. Y claro que es muy bueno que ellos desde pequeños ya digan, bueno, vamos a vender y que puedan tener ahí una ganancia, porque de eso se trata. Bueno, Eric, póngase ahí creativo. Pues. Vamos a terminar este live. Bueno, terminamos con las rifas, ¿verdad? Pero el proceso, vamos a venir y vamos a decorar, por ejemplo, un arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad podemos rellenarlo completamente o podemos solo darle un delineado. ¿Sí? Entonces, le podemos dar solo el delineado, ¿verdad? Luego vamos a venir y le podemos poner, o sea, acá no estamos dándole mucho gasto, mucho costo. Podemos venir entonces y poderle poner, por ejemplo, unos puntitos rojos, que es lo que van a hacer nuestras bombitas de Navidad, ¿sí? Y por último, le ponemos la estrella, ¿verdad? Se la ponemos de esta forma. Miren, así de sencillo usted va a tener una galleta navideña, ¿sí? Una galleta navideña así, fácil. Los niños la pueden hacer muy, muy fácil. No le tiene que decir usted a su pequeño, mira, está muy difícil, o le vamos a nosotros a dar algo muy difícil ahora. No. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Venimos acá. Lo que hizo Oscar, más o menos, en zigzag, y listo. Unas bombitas amarillas. Es solo apretar ahí un poquito, ¿sí? Y pudiera ser, en este caso ahora, la estrella color rojo. Algo muy bonito es que nuestro glass está tan amigable que no se está derramando, ¿verdad? Vean, ahí está bonito. Podemos hacer una
Esto es una... Es un copo. Es un copo de nieve, exacto, copo de nieve. No, no es Pascua, es un copo de nieve. Pareciera Pascua, ¿verdad? Podríamos convertirla en Pascua, ¿sí? Acá lo único que vamos a hacer es esto, ¿sí? Un copito de nieve fácil. Vean, nada más, ¿verdad? Nada más podríamos dejarlo así y listo. Un copo de nieve es blanco, entonces ahí estamos. Una campanita, una campana navideña. Podríamos venir igualmente. Acá vamos a venir, delineamos. Algo muy importante, le vamos a poner su... La campanita lleva esta borla, que es la que hace que repique la campana. Y encima podríamos ponerle un color rojo. Así de sencillo, vean. Nuestra campana navideña, ahí, sin tanto, sin complicaciones. Nuestro guante, es un guante... Podría ser un guante de Santa. Vamos a ponerle rojo acá. A este sí lo llenamos con el mismo. ¿Sí? Y le vamos a poner blanco. Pongámosle blanco. Y el otro lo vamos a hacer invertido. Vean esto. Así fácil, ¿verdad? Lo llenamos y luego solo delineamos con la misma puntita del... Ya no estoy agregando, sino simple y sencillamente con la punta de la manga estoy llenando todo. O podría ser con un palillo de dientes. Y listo, vean. Ya quedó nuestro guante. Guantecito. Vamos a hacer el último invertido. Vamos a hacer blanco la parte de abajo. Y rojo color Navidad la parte de arriba. Por cuestiones de tiempo ya no nos va a dar chance de decorar todas, ¿verdad? Definitivamente. Y lo que hacemos es esto. Vean, esto lo pueden hacer en casa ustedes. Y vean, ya terminamos nuestras decoraciones así de fáciles, así de sencillas. Las decoraciones vamos a colocarlas en un platito ya para colocarlas y tenerlas ya listas, ¿verdad? Imagínese usted. Agrega sus galletas en la mesa este 24 de diciembre. Y miren, listo. Bueno, perfecto, ¿vean? Y bueno, yo creo que estamos casi terminando el trabajo de la elaboración de producto. Pero vamos a ir terminando ya con lo que es la rifa, ¿sí? Así es, ¿verdad, Abner? Efectivamente, ya ahorita en unos momentos nos vamos a ir a lo que es el sorteo. El sorteo de dos kits. Estos kits están realizados en base a las harinas que utilizamos el día de hoy. Y bueno, dice, elaborar las galletitas. Dice Lupis Ríos, dice, pues yo encantada de ver la clase todo el día, dice ella, quisiera seguir con la clase, ¿verdad? Claro que sí, Lupis, saludos por ahí, Jenny Quemé, sí es talento en decoración, dice, bueno, gracias, ahí hicimos unas decoraciones bien, bien básicas, pero para que ustedes lo hagan junto con los niños, con los peques de la casa. Ok. Muy bien, bueno,
Vamos a entrar a lo que es el sorteito. Que ahí apagamos la lucita para que puedan ver bien. Y el día de hoy van a ser dos ganadores, dos personas son las que van a estar acreditándose dos kits de Molinos Modernos. Así que bueno, vamos a empezar con el sorteo. Siempre la misma dinámica, ¿verdad? Dos ganadores. Vamos a empezar, pero cuando salgan ya las dos personas vamos a verificar que efectivamente estas personas cumplan con lo que se les requirió, que en este caso fue etiquetar a sus amigos. Así que vamos a empezar, por favor, vamos a empezar con el conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y los ganadores son... Evelyn, Mimi Herrera y Rosita Torres. Solo que únicamente ahorita vamos a verificar que efectivamente cumplan. Y efectivamente Evelyn sí cumple, ahí etiquetó a varias personas, varios de sus amigos o integrantes de su familia. Así que felicidades Evelyn, ha ganado un kit de Molinos Modernos. Vamos a verificar ahora a Rosita Torres. Y Torres... Torres no cumple. Torres no cumple, así que vamos a escoger a una nueva persona. Recordemos que lo que se les pidió fue que... Pudieran etiquetar a sus amigos, efectivamente. Bueno, aquí ya nos apareció otro ganador, Katherine Castro. Vamos a verificar si ella cumple y efectivamente Katherine Castro cumple. Ahí etiquetó a dos personas, así que muchas felicidades a las dos ganadoras de estos kits de Molinos Modernos. Por favor, quiero que se comuniquen al 3511-9965, ya sea por llamada telefónica o bien pueden escribirnos por medio de WhatsApp, WhatsApp para poder coordinar la entrega de sus premios. Bueno, y vamos a ver si Evelyn Mimi Herrera está conectada todavía, igual que Katherine Castro. A ver, que nos pongan ahí un comentario ahí, qué opinan ellos que hayan ganado el día de hoy. A ver, Evelyn no está conectada, ya no, de plano ya no está conectada. Y Katherine Castro, vamos a ver. Katherine Castro, así es. Bueno, por ahí van a aparecer ellas ahí ya listo, ¿verdad? Ok. Bueno, por ahí le van a decir, yo creo que por ahí les van a contar quiénes son las dos felices ganadoras. Y bueno, pues agradecemos bastante a todas esas personas que se hicieron presentes en el curso del día de hoy. Con esto damos paso, ¿verdad? Ya damos paso a lo que es la temporada navideña. De acá en adelante únicamente vamos a estar impartiendo cursos alusivos a lo que es la temporada navideña, ¿verdad, Eric? Tanto acá en Guatemala como en Quetzaltenango también tenemos ya maravillosos productos y cursos preparados para todos ustedes, así que de ahora en adelante, por favor, no se los pierda, no se pierda todos estos cursos. La próxima semana vamos a estar realizando el sorteo de esta maravillosa pesa digital. Si usted está todavía conectado, por favor, váyase ahí a la descripción del video, métase al link y resuelva la encuesta que se le está pidiendo y automáticamente va a entrar al sorteo de una pesa digital. Y pues en nuestro caso, pues los esperamos la próxima semana, Eric, Oscar, también los esperamos la próxima semana para el curso del día martes acá en CDCAP Guatemala. Estaremos impartiendo el pan Kringle o corona navideña, ¿verdad? Rosca navideña, así que por favor no se lo pierda. Eric, por favor, no sé si tendrá algún otro comentario por ahí. No, definitivamente agradecidísimo con todos ustedes que nos están viendo, porque gracias a ustedes es posible todo esto. Definitivamente, Molinos Modernos y CDCAP Guatemala. No dejen de preferir nuestros productos, nuestras harinas, premezcla, pastel, de pastel, blanco, chocolate y vainilla. Definitivamente, pueden ustedes comprarlos en las tiendas express de CDCAP o en los distribuidores, pero cuando
pida, diga que sea de Molinos Modernos, ¿verdad? Algo muy importante. Muchísimas gracias, gracias. Así bueno, es. Hay que darle gracias primero a nuestro creador y que él es el que, por él estamos acá, a la empresa Molinos Modernos y bueno, a ustedes también. El día de hoy estuve yo acá muy contento compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Y ahí sí que a todos los presentes acá. Así y bueno, es. Vamos a lamentablemente llegamos al fin de llegamos esta fin. Transmisión y esperamos que no sea la primera vez. Ahora la próxima es allá en casa, me imagino. Así en Quetzaltenango va a ser la próxima. Así y invitadísimos a llegar allá a Xela, a CEDECAP Quetzaltenango. Correcto. Oscar y Abner y a todo el equipo de Molinos Modernos y de CEDECAP Guatemala. Efectivamente, Eric, muchas gracias por el comentario. Oscar, no sé si tendrás algo que agregar. Bueno, no, solo para finalizar, muchísimas gracias a todas esas personas que nos siguieron, que nos sintonizaron, que estuvieron pendientes desde el inicio de la semana, desde que se posteó, ¿verdad? Que estuvieron preguntando el tema de los kits, que cómo iba a ser el curso, que qué se iba a necesitar. La verdad, creo que seguimos aquí por ustedes, ¿verdad? Seguimos aquí por ustedes. Gracias, Eric, que viniste de muy lejos y la verdad, muy bendecidos por un curso más, por un día más, ¿verdad? Como ya lo decía Eric. Y bueno, esperamos que esto sirva y que sea de beneficio para cada uno de ustedes. Así esperamos es. Ver las fotos. Correcto. Esperamos ver las fotos, esperamos ver cómo les quedó sus galletas, cómo les quedaron sus cupcakes. Esperamos ahí que nos manden todos los comentarios. Y bueno, yo creo que ahí quedamos, Eric. Sí, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Eric. La verdad, para mí ha sido un privilegio bastante grande el poder compartir el salón con ustedes hoy, ¿verdad? La verdad, un momento muy especial. Igual, Ricardo Ruiz, ahí detrás de cámaras, ha hecho un buen trabajo. Muchas gracias, Ricardo Ruiz. Es la persona quien nos representa desde el mes de agosto del 2020. Ricardo Ruiz ahí representa a CEDECAP Guatemala y CEDECAP Quetzaltenango. No sé si tendrá ahí alguna palabritas. Agradecerles a todos por su sintonía, por su confianza y por siempre consumir productos de Molinos Modernos. Esperamos sus comentarios de este y de los demás cursos que estamos llevando a cabo para saber cómo podemos ayudarlos a mejorar y a hacerlos crecer. Recordarles de la encuesta que va a estar colocada hasta el día lunes para que la puedan responder y estarán participando en el sorteo de una pesa digital el próximo martes, luego del curso en vivo. Okay. Muchas gracias por su participación, por su sintonía, y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, mis amigos, nos vemos el día martes. Feliz tarde.